Ey, porno, estábamos hablando de porno. No pasa nada, todo va bien. Hola a todos, no sé, espera, no sé si se oye, espérate, que tengo que hacer. Tengo que darle a esto. Tengo que darle. Sí. Un momento, tengo que darle a esto, tengo que darle. Tengo que darle a esto otro. Y ahora se nos debería escuchar a todos y todo debería estar bien en el universo. Hola, Mario. Nos lo confirmarán en el chat. Qué mal se me ve hoy. ¿Por qué se me ve tan pequeño, tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿El skin? ¿Te veo como siempre? Da igual, el skin de 5 está mal. El skin de 6 está mucho mejor. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Cansado, estresado. Freya, ¿qué te pasa, Mario? Cosas que no puedo nombrar en internet. Estamos en internet. Estamos en internet, ya. Acabamos de decir que estamos hablando de porno, o sea que. Sí, sí, o sea, que no, entonces claramente estamos en internet. Sí. Tiene sentido. Tiene Buenas sentido. Noches, bienvenidos a Éxito Crítico. Esto es la Guardiana de Horncliffe y hoy se juega a Dragones y Mazmorras hasta no llegar al final de la temporada, porque por supuesto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Primero, lo primero que tengo que decir es importantísimo. Importante por deporte. No, feliz cumpleaños. Buenas. Diego. Feliz cumpleaños, Diego Barrasa. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, chavales. Sí que era tan importante. Súper importante. Claramente. Había que empezar por ahí. Las demás movidas las voy a decir rápidamente para no. Ya que me habéis preguntado, hago 43 años. 43 años. Ojalá llegar a la edad que aparentas. Yo lo que veo atrás es el taca-taca de práctica. Qué puto timo. Claramente. Y de regalo me voy a comer una. Uy. Una galleta rellena. Una galleta rellena de natillas. Rellena. Rebozada, tíos. Así, y ha llegado a los 43. Y he llegado a los 43 comiendo esas mierdas. Y yo que cuido todo lo que. Esto. Esto Mon, no he podido, no he podido. No he sido capaz. Esto es parte de tu dieta perfecta, Amon. Sí. Ahora me apetecen galletas, ahora vuelvo. Querían ver cuánta edad aparentamos el resto para definirnos todos un poco y darle moral ahí a. Aitor tenía 60, ¿no? Yo soy milenario. Yo. 60 siglos. Tú eres como tal y sin. Tal y sin ya. Tú naciste en una pirámide. Más de los que aparento. Fui el segundo ser que salió de las aguas primigenias porque estaba dando por culo el primero. O sea que. Vale, vamos a contar las movidas. Primero, llevamos cierto retraso en YouTube de contenidos. Es porque tengo un montón de curro antes de que entre el ERTE. No pasa nada. El trabajo me está. Normalmente puedo hacer cosas como dejar algo codificando mientras trabajo o darle a upload a tu YouTube mientras estoy pensando en haciendo un proceso. Estos días no he podido. Que tu jefe no oiga esto. Que lo oiga, él sabe que yo estoy haciendo cositas mientras. Da Friki, te quiero. Todos queremos a Da Friki. Últimamente estoy más liado que de costumbre. Estoy a topísimo con el curro y entonces pues llevo cierto retraso con subir las cosas a YouTube. Hoy he subido el último capítulo de Los Vicios y mañana espero terminar de subir el de la semana pasada de La Tangente. Hablando de lo cual, mañana, martes, 21:30, hay recios. Los recios de Rufio, si nos seguís por Horncliffe, pero no por los recios, que sepáis que mañana hay una batalla guay. No sabemos exactamente contra qué, pero mañana tenemos un templo y tenemos que pelearnos contra algo. Y va a ser algo dracónido seguro. Y llevamos prácticamente un año haciendo build-up contra eso y puede morir gente y puede ser una sesión muy guay. ¿Qué, Mario? Voy a dar una primicia aquí y ahora. Mañana se lía. Vale. El miércoles seguimos. Ay, señor, no duermo hoy. El miércoles seguimos con La Tangente, la campaña que nos está dirigiendo durante el confinamiento Sergio Morán. Que esta es muy, divertida, nos estamos pasando genial. El jueves. Igual hay Horncliffe, igual no hay Horncliffe, no lo sabemos, porque esta gente tendrá también que descansar. Yo tendré que descansar, porque según me han dicho en el chat de Discord hace un rato, si el jueves jugamos, echaré 5 noches de rol en una semana. Y no sé si puedo aguantar eso. ¿El sueño? El sueño. Mon tiene un. El sueño el que puedo tener. El que ¿Qué me puedo. No, ¿eh? ¿Qué le pasa a la cónyuge? ¿Vas a felicitar a Diego, sí o no? Ah, le está gritando a John. Sí, es que John. Creo que le pasa a tu hijo. John ha vuelto a salir de la cama porque ahora dice que quiere felicitar a Diego porque John está también. Es otra movida en sí misma. ¡Felicidades! Dirías que. No. Muchas gracias, John. Pues es que ocurre una cosa, chicos.
Hola, ¿nos oís? Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Se ha enterado de que es el cumpleaños del tío Diego y me ha dicho que no se puede dormir sin darle las buenas noches al tío Diego. Lógicamente. Y o sea, sin felicitar al tío Diego. Así que, pues claro. Besos a Diego. No se me ve, pero se me está cayendo una lágrima de emoción, ¿eh? ¡Felicidades! Muchas gracias. Está aquí. Eso es, ahí está. ¡Felicidades! ¿Ya está? Sí. Pues nos vamos a la cama. ¡Hasta luego! Esa es otra guerra. La paternidad. Dos puntos. Esa es otra guerra. Madre mía. Y eso que está ya, por fin se ha adaptado al confinamiento. Por fin, ahora es manejable la cosa. La cosa es John, ¿verdad? Sí. Sí. Los subs, queremos mucho nuestros subs, los queremos tanto que probablemente el sábado. No, probablemente no está confirmado que el sábado jugamos con ellos. Si estáis suscritos a nosotros en Twitch. Pues entrar en el Discord, tenéis que enlazar en Discord vuestra cuenta con Twitch y podréis acceder a nuestro chat privado, en el cual estamos organizando una partida de rol, una campaña de rol para los suscriptores. Así que si os interesa ver cómo va y todo eso, el sábado es la primera partida, ya están avisadas las personas que van a jugar, ahí estaremos. Y recordar que, como siempre, las suscripciones de Prime es la única forma que tenemos estable de monetizar, porque han llamado mi atención sobre el hecho de que tenemos otra forma de monetizar que no es estable, que es que somos partners de Humble Bundle, es cierto. No me gusta decir las cosas mal, es cierto. Y eso, si tenéis Amazon Prime, tenéis una suscripción gratuita mensual que podéis utilizar en un canal que os guste. Y si estáis aquí, entiendo que es porque os gusta este canal. O la gente del canal, tampoco discriminamos. Si os da igual la trama de Mon. Exactamente, igual estáis aquí porque os pone cachondo Aitor. También aceptamos. Aceptamos suscripciones por eso. Está soltero. ¿Está soltero? Ponernos un teléfono y os. ¿O gustan los señores de 42 años? ¿O gustan los señores de 42 años que aparentan 41? ¿O gustan los señores de 42 años? 43. ¡Qué viejos sois todos! En todo caso. ¡Qué duro está siendo el confinamiento, joder! Sí. Estamos aquí vendiendo nuestro cuerpo. Día 17, en diciembre. Todavía no hemos tirado un puto dado, pero eso de la carne y el porno y todo eso... No. Vale. Empezamos la sesión, si quieres, ¿sí? Cristina. Sí. Yo quiero pedir disculpas por lo de la semana pasada. Fue un caos, todo mal, horrible... Suspendimos las partidas por cuestiones personales de Cristina, que entre otras cosas, pues estaba más cansada que el copón y no se pudo jugar. ¿Y le habéis dicho ya a la gente lo de que se quede en casa? ¿No? Creo ¿No? que eso más o menos la gente lo ha ido escuchando estos días. Pero si tú solo quieres. Los seguidores son listos. Silencio todos. Quedaos en casa, sed buenos. No increpéis a la gente que va por la calle, que no sabéis su vida, no sabéis por qué están ahí. Sed buenos. Y lavarse las manos. Pero hay un tuit de mi presidente que dice exactamente lo contrario. Dice ser malos. Me mandan mensajes contradictorios aquí. Tú cállate y ponte el flexo. Torres. ¿Qué? ¿Qué? El flexo. El flexo. Es verdad. Mientras tanto, resumen. Silencio. Este grupo de aventureros. Vosotros en la mía. Este grupo de aventureros sin nombre oficial está en las tierras de Asteisia. No, el sur, mando fallos. Después de visitar el Monte Karma y allí derrotar a Shakasai, el hombre que tenía secuestrada a la guardiana, la paladina de Horncliff, nuestros aventureros se dirigen a Parthing con unos 40 personas rescatadas de la torre de Shakasai y algunos objetos mágicos conseguidos allí. Parthing parece una ciudad relativamente amable a vuestra presencia, pero su mejor oferta para enviaros de vuelta a Ordenia y a Wigdon y en último término a Horncliff no parece ser lo suficientemente rápida para vosotros, que decidís intentar contar con Royce, el contrabandista de Ferdel, el padre de Eron. Cuando digo decidís contar con él, quiero decir que Mako decide mandarle un mensaje diciéndole que su prohija está muerta y que venga. Efectivamente el hombre lo hace. Aparece por allí con ganas de ensartar un gato y
tras unas cuantas pesquisas y peleas, pues queda acordado que al día siguiente, Lothian, el druida que trabaja para Royce, llevará a Royce a donde Royce necesita estar, que es en su barco, volverá a recogeros y al siguiente día, dos días a partir de esta noche, podrá llevaros a vosotros de vuelta a Horncliffe. Y mientras tanto tenéis, entiendo que habéis dormido, habéis hecho un descanso largo, todos habéis hecho un descanso largo, a menos que alguien quiera decirme algo concreto para ese primer día. Yo estaba en el bar. Uh-huh. Yo pero... cuando se haya ido todo el mundo a dormir es cuando me baño. Vale. Misterios. Yo creo que mucho no he dormido porque tengo que recoger un paquete de unos putos mafiosos. O sea, no, pero eso era lo que te daban luego. No estabas atento a la conversación, estabas atento a todo. No, pero eso no ayuda a dormir. Sí, estás no, estresado. Es que no estuviera atento, es que estaba un poco nervioso. Sí, ya lo ves. ¿Dónde estás estresado tras haber conocido a Bam? ¿Cómo se llama esta mujer? Brahmar, la líder de una entidad... criminal llamada el Guantelete, que es una presencia un poco global, pero que aparentemente también está aquí en parte. Es la primera noche, Rai, te vas a bañar cuando todo el mundo se ha retirado. Erwan, tu madre, te manda un mensaje. Estamos en Decolaer, es hermoso, de una forma extraña. Los no muertos están. No muertos, o. Muertos. Lo contrario de no muertos. Y ahí acaba el mensaje. Me encanta porque es canon que a la NASA le digo de es mierda. Un clérigo es terrible. Le respondo que. Buenas noches. Tened cuidado, hay unos minotauros poco amistosos. Y espero que vaya todo bien. Nosotros seguimos. Con la misión. Un rato después, Royce te llama a tu puerta. La mía. Uh-huh. Abro. Erwan, ¿podemos charlar un rato? Sí, claro. Entra, está solo. Entra en la habitación. Y básicamente está... por saltarnos la escena. Está interesado en todo lo que has vivido, en tus sensaciones respecto al resto del grupo y en cómo son las dinámicas internas. Vale. Dentro del grupo. Vale. Vale. Y que le des tu opinión sobre cada uno de los personajes. No hace falta que las enuncies en voz alta, pero quiero saber si les transmites realmente con sinceridad o qué haces exactamente. Algo de alguien que quieras modificar, lo que tú quieras, ¿vale? Quiero saber qué sensación se lleva él. No, le voy a contar con sinceridad lo que es, bueno, todo lo que ha ocurrido, más o menos lo que ha ido pasando. Uh-huh. Y eso, lo de que Rae me parece que es interesante, que tiene contactos. Que Mako puede ser peligroso, pero que en realidad es el que más me puede ayudar a buscar cómo encontrar algo para él. Uh-huh. Y que por eso creo que lo necesito. Y que los demás son buena gente con sus cosas y con sus historias, pero uh-huh. que... Vale, perfecto. Les pasáis un buen rato charlando. Él tiene un montón de preguntas. Le preocupa con quién vas y esto, ¿vale? ¿Ahora le preocupa? Después de 21 años le preocupa. El resto de la noche pasa con normalidad. Tenéis un descanso largo, si alguien quiere añadir algo. ¿En las habitaciones cómo dormíamos? En esta posada se han encargado vosotros decentemente. Vale, el alojamiento es gratis, está organizado por la portadora de leyes y el juez local, que están por aquí también. Conocisteis al Daldram, el juez local, y Lady Jane Talney, la portadora de leyes, que agradecidos por vuestro trabajo y por haber encontrado a toda esta gente, algunos gente de allí, del pueblo.
están muy agradecidos, os han organizado todas las comodidades posibles. Esto quiere decir que podéis dormir como queráis. Si queréis una habitación cada uno, que es lo que yo entiendo que haríais. Sí, ¿no? Sí. Vale. Uh-huh. Sobre todo porque Mako va a volver vuelve borrachísimo de la taberna. Ajá. Se tira en una cama que es demasiado grande para él. Y está en la gloria ahora mismo. Haciendo la esvástica, ¿no? Pero está Dante en la cama, subido. Está Dante jugando. No, Dante no se sube a la cama. Ya te digo yo que Dante se sube a la cama. Ya te digo yo, vale. que físicamente no puede. Wow. Pues voy a buscar a Lilla. Uh-huh. En la habitación. La habitación de Lilla está en el mismo pasillo que la tuya. ¿Os habéis molestado en coger habitaciones adyacentes? Te abre. No ha conseguido ropa nueva. Porque no tengo tiempo en este rato. Desde que habéis llegado prácticamente desde el Monte Karma. Así que ha desmontado el tabardo. Las junturas que tiene con la armadura. Que hacen que sea un solo conjunto. Ha conseguido separarlos. En este rato se ha hecho una túnica con el logo de Horncliff, el árbol, en gris sobre negro. Lleva el pelo limpio, recogido en una coleta. Su pelo rizado se resiste a hacerle caso a la gravedad y le muestra una mata espesa en la cabeza y una trenza que parece desafiar las leyes de la física en su nuca. Sharia, buenas noches. Buenas, ¿tienes un momentito? Sí, claro, adelante. Entras en la habitación, nada, tiene la cama, tiene una mesa en la que está su armadura y sus espadas. Me siento en la silla y espero que se siente en la cama. Se sienta en la cama. Alilla, sabes que llevo tiempo con el tema y me gustaría saber si sabrías o habría la posibilidad de si conoces a alguien que podría ayudarme con el tema de la noche en la que nació Andrew. Si habría alguna forma de saber si eso fue así, si fue verdad o cómo pasó, porque es que hay sabes que me martirizo y creo que me autofustigo con el tema de pensando que fui yo el culpable. Pero hay muchas lagunas en ese. Hay practicantes de la magia divina de nivel muy, muy alto que tienen ciertos poderes de adivinación del pasado. Y que si tuvieras, por ejemplo, un objeto que perteneciese a tu esposa, quizá podrían presenciar sus últimos momentos, pero ¿sabes lo que pienso? Sería, pienso que este monstruo no nació de ella, nació de ti. Es que no tiene sentido lo que pasó. ¿Sabes que ser el sucesor de la Tani no me ha traído nunca, nunca, nunca nada bueno? Que ver igual algún tipo de maldición, algún tipo de... No lo sé. La magia de los elfos me es ajena, me temo. La magia del bosque... Tampoco bebí esa noche como para estar tan borracho. Hay algo más ahí. Sería... No dudo de que haya algo más. No dudo de que... Incluso, quizá habría beneficio en saberlo, de verdad. En despejar esa certeza. Pero creo que... Solo hay una forma en la que realmente puedes estar en paz contigo mismo. Y no tiene que ver con Andrew realmente. Tiene que ver con mirar en tu interior. Ver quién eres, ver lo que eres. Ver que eres un hombre que ha cometido errores.
Un hombre que tuvo un matrimonio fracasado. Un hombre que estaba destinado a reinar sobre todos los elfos. Y escapó. Aceptar tu pasado, Sharia. Haría más por ti que cualquier conjuro de adivinación. ¿Lo entiendes? No sé. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero ¿qué me podría traer de bueno? Realmente asimilar que fue que saber que fui yo el culpable o no me ayudaría. Si eso es lo que crees, buscaremos a alguien que pueda ayudarte. Pero tienes que dejar de huir, Sharia. Eres fuerte. Es algo que estoy aprendiendo gracias a esta gente. Con sus más y sus menos. A esta gente. A esta gente. Es decir, los que venían contigo. Especialmente Freya. El ladrón. Ah, vale, iba a decir. No, vale, vale. Gratuito. Y de eso tendremos que hablar cuando lleguemos a. Porque creo que Horncliff no va a ser mi sitio. Necesito a alguien que. Una guía moral. Sé que. Sé lo que eres ahora. Sé lo que eras. Pero necesito a alguien que esté mucho más cerca mío. Y que me. Sepa qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Tú tienes mucha gente a la que ayudar. Creo que Freya me podría ayudar a mí. Y no solo hablando, sino viendo y aprendiendo de ella. ¿Confías en ella? Totalmente. Y absolutamente. Creo que está destinada a la grandeza. Yo también lo creo. Igual que tú, Sharia. Eso no lo creo. Y por eso sigues huyendo. Hablaremos más tranquilamente cuando lleguemos a Horncliff. Pero necesitaba hablar esto contigo. Buscaremos a alguien que pueda mirar atrás y ver la las cicatrices y más en el tiempo de los elfos no se curan tan fácilmente. Y más cuando llevo tantos años fustigándome. Ahora que conoces mi verdadera forma, podría decirte algunas cosas de cómo el tiempo trata las cicatrices y el miedo y la huida. ¿Sabes que Horncliff fue mi castigo? No, no lo sabía. Mi hermano se rebeló y perdió. Y durante muchos años él sencillamente no estaba y mi castigo estaba en el aire. Paseaba, vagaba por los campos del Padre del Alba, sin saber qué iba a ser de mí. 300 años, Sharia. Hasta que decidió enviarme a Horncliff a cuidar de ese árbol. 50 años me parecen muchos a mí. Lo arreglaremos. Horncliff, lo sé. Y Andrew, lo arreglaremos todo. Gracias, Aliyah. Gracias a ti. Nada, me levanto y me marcho. Uh-huh. ¿Algo más, alguien? Tenéis un descanso largo. Si alguien había gastado algo, os queda resteado, ¿vale? Por la mañana amanece un día
un día un poco ajetreado en parte. Al abrir y separar las cortinas, veis, estáis en una posada que está... Perdón, el calor de cobre está cerca de la plaza central de la ciudad, que es adyacente al jardín enorme en el que visteis a esta druida Firbolg el día anterior. O sea, que nos habían engañado. Nos habían dicho que no había plaza. Nos habían dicho que el centro de la ciudad era el jardín. Nos habían dicho que no hubiera plaza. No, yo pregunté específicamente dónde está la plaza del pueblo porque yo quería ir a vender limonada, que está muy bien. Si de friki lo dices, es verdad. Es verdad. La verdad es que... Es cierto. Sí, yo me fío más de él que de... Sí, ¿cómo sí, wow, sí. No hay plaza, lo que hay es un mercado. Perdón. Vale. Si quieres vender limonada en el mercado. Me la estoy bebiendo yo. El mercado está... Sigue, ¿estás despierto? Sigue, estás despierto. Son las 10 y 10, hijo mío, duérmete. Es lado... un chorrito de whisky en la leche. Sí, ¿no? Wow. Sí, lo he visto en un programa de la tele. No, está dormido. No, le estaba llorando porque tenía frío, al parecer, la mujer. El mercado local, están adornándolo de forma... Cojones 33, perdón, internet, cosas de padres. ¿Sabes lo que le pasa? El cambio de hora más su rutina nocturna grabada y ya fue. Pues sí, probablemente. El puto cambio de horas, ¿verdad? Están adornando el mercado. Están poniendo unos... unas banderolas colgadas en cuerdas que se adornan con flores sacadas del mismo jardín que está al lado del mercado. Y hay jaleo, pero... Pero todo parece normal. ¿Qué queréis hacer? ¿Dónde está Royce? ¿Se ha ido ya? ¿No se ha ido? ¿Tú estás en tu habitación? ¿Quieres bajar? ¿Quieres salir, sí, a buscarle? Claro. Quiero ir a buscarle. Bajas al comedor y está... Royce y Lothian están en una mesa. Cuando bajas, Lothian se levanta y se va a saludar a Dante. Se puede jugar un poquito con Dante. Mientras Royce te invita a su mesa. Saco las dos cartas que llevo y antes de decirle nada le hago, mira. Hey, ¿puedo ver eso? ¡No! Si son de verdad, podría darte un buen dinero por ellas. Lo sé. Pero ¿sabes qué sé también? ¿Qué? Que tienes muchas ganas de tenerlas y no las tienes. No es mi mercancía favorita. ¿Quieres saber bueno, cuál es mi mercancía favorita? ¿Y te vas a poner borde? No, solo vale, estoy intentando charlar, Marco. Solo quiero charlar contigo. No sé, como ayer intentaste matarme un poquito. Sí, pero he pensado en ello. Y creo que empezamos con mal pie. Sí, tienes razón, empezamos con muy mal pie. Mira que darme largas cuando te dije que necesitábamos ayuda. Sí. Soy un hombre ocupado. Te agradecería que en el futuro no volvieses a insinuar que mi hija está en peligro, si no es verdad. ¿No es verdad? ¿No era verdad? Dijiste que había muerto. Te dije que había muerto después de que me hubieras dado largas. Pero bueno, es tema de... Tampoco estamos lo vamos hablando a discutir. Sí, estamos hablando de gramática prácticamente. Sí, quiero decir... Además, casi te echo un favor, que... Después de irrumpir como irrumpiste anoche, seguro que Eruan piensa al menos un poquito que te importa. Un poquito. Porque, hijo, no veas cómo habla de ti. No puedo negar eso. No puedo negar eso, Marco. Sabes que eres listo. Y eres poderoso. A ver, con este tamaño, si uno no es listo, no llega lejos. Ya. Pero también tienes... Es un problema que he visto en muchos capitanes de bandidos y narcotraficantes del 3 al 4 que acaban colgados de un árbol como un mal ejemplo. Es que te crees inmortal, te crees más listo que los demás. Entonces tengo suerte de no ser ningún tipo de narcotraficante ni ningún bandido. Solo soy un pobre bardo que va por ahí cantando alegremente. Ya. Yeah. Y matando gente, al parecer. Eres un pobre bardo. Que no hace falta ser ningún genio para ver
que será el que marque la diferencia de si este grupo acaba muerto en una cuneta, convirtiéndose en una leyenda de la que se habla en las ocho fronteras. ¿Sabes cuál es mi mercancía favorita, Mako? ¿Cuál es tu mercancía favorita? La confianza. Mm. Porque es... es casi la más importante. Quizá hay ahí con esas cartas tuyas. Ah, pero, sí sé lo que dice. Cuando también, alguien, cuando... también es la más difícil de contabilizar. Nunca sabes cuánta tienes en stock. De cuánta puedes prescindir. Mira el Ocean, por ejemplo. Hizo, no me cae muy bien, hizo que mi perro hiciera cosas raras. A mí tampoco me cae particularmente bien, pero ese cabrón podría partirme en dos en cualquier momento. Y sin embargo, ahora mismo moriría por mí. No sé cuánta confianza tengo en él, ni cuánta tiene él en mí, ni cuántas veces puedo cagarla antes de perderla. Sé que pueden ser 3, 4, probablemente. Mi problema contigo, Mako, es que nuestro libro de contabilidad está en blanco. No tengo contexto. No tengo. Mi hija no confía en ti. Yo no confío en ti. Freya no confía en ti y yo confío en ella. Tú no confías en nadie. Y cuando veo desequilibrios de confianza, me gusta saber cómo me puedo beneficiar de modificarlos. Nos estamos entendiendo, Mako. Sí. ¿Sabes en quién confío yo? ¿En quién? En Legolas José. ¿Quién es Legolas José? El novio de Miana. Al que, bueno, el que llama novio de Miana. Mal. Muy mal. Muy mal eso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la primera vez que le vi. La primera vez que le vi, desde que tengo memoria. Uh-huh. Tuvo las narices de decirme, sí, fui yo la persona que te mató. La sinceridad es una mercancía también importante. La sinceridad es muy importante. Y saber que alguien es manipulador. Cuando alguien es manipulador y te suelta una verdad, como que te cae bien. Uh-huh. Sabes que no está intentando jugártela. Y creo que ese chaval es bastante tonto. Porque no puedes ir por ahí intentando manipular a todo el mundo y querer ser buena persona. Ya. Por cierto, ¿cuánto por las cartas? ¿De cuánto estamos hablando? Depende de cuáles sean y si son reales. Será, voy a pasar encima de la mesa. Voy a dejar que las examine. Las coge, le sirve un momento a Lucian. Lucian se acerca, se las da. Y Lucian se va a otra mesa a hacer un hechizo que entiendes que es identificar. Uh-huh. Me preocupas, Mako, me preocupas. Como digo, eres listo, poderoso y al mismo tiempo no confías en nadie. Que no confío en nadie. Mira, en que nadie anoche de, tuve. En nadie del grupo con el que vas, quiero decir. ¿Qué dices? Me preocupo por mi hija, entiéndeme. No, por ella no te preocupes, porque tengo apuntado en mi lista ser súper amigo de Erwan. Entonces, mientras en mi lista pongo que yo soy súper amigo de Erwan, vamos a ser amigos a muerte. ¿Qué más pones en esa lista tuya? Guau, wow, un montón de cosas. Alguna ya la he tachado, pero... Ajá. Pero de todas formas tampoco hay... La primera de todas, por ejemplo, ya que decías que mi actitud suponía la diferencia entre la vida y la muerte del grupo, es mantener el grupo con vida. Ajá. Y también tengo que conseguir que Freya mate a Zogazar, lo de la paladina ya lo hemos arreglado, ajá, conseguir un ejército a Dwayne, pero Dwayne ya no está entre nosotros, pobre chaval. Me caía. Reunir a Ofni con su familia. No sé quién es Ofni. ¿Ofni? Ni puñetera idea. Tampoco. Se ve que la lista la escribí con el amigo este LJ. Organizar un festival bárdico en Wigdon, que eso puede ser interesante, pero tampoco sé por qué. Llevarme bien con Sharia porque necesita amigos. Sí. Conseguir un lirarco. Uh-huh. ¿Qué es un lirarco? Al parecer es una lira y un arco. Pero una lira y un arco. O sea, ¿que es un arco con 5 cuerdas o...? No lo sé, lo están montando en Wilton, creo. Y el EJ lo quería, pero me lo voy a quedar también. Salvar el matrimonio de Don.
Y de paso a la hermana de LJ y esposa de Don. Uh-huh. Aquí pone ayudar a Edward. Pues es, y el número, el último punto. Ah, no, el penúltimo punto es recuperar la memoria y el último punto es convertir la vida de Ra en un infierno. Uh-huh. Es una lista bastante completa. Me tiene motivado, me tiene. Sí, pero. Ahí no hay nada para ti, Marco. No necesito apuntar en una lista lo que quiero yo. Para mí. Pero necesito que me lo digas si quieres que nuestra confianza empiece a ser. Lo que no quiero es deberle un favor a Royce Bindo. Como quieras. Yo lo único que te pido es confianza a cambio de lo que desees. Por supuesto. El día Lucian, en que tú... Lucian vuelve a la mesa, le da las cartas y asiente despacio con la cabeza. Las deja en la mesa. ¿Decías? El día en que tú me debas un favor a mí, entonces hablaremos de... Entonces hablaremos de lo que puedes hacer por mí y todo eso. Pero hasta entonces tampoco merece la pena elucubrar. Vale. Sí, tengo una pregunta. Dispara. ¿Debería...? Voy a bajar un poquito el volumen, voy a acercar. ¿Debería vender al bardo... ¿Debería vender al pícaro, a los guardias de la ciudad? No me estás entendiendo, Mako. Eso es que sí. Tengo dos opciones en este momento. Asegurarme de que consigues que este grupo esté cohesionado y a gusto y que consiga todo lo que se proponga. Yo no soy el líder. O deshacerme de ti. Oh, me estás amenazando. No, no, he intentado ir todo el rato por la vía de no hacer eso. Mi hija está con vosotros y mi hija está trabajando para mí. Quiero el éxito de lo que sea que os estáis proponiendo. Y tú eres una variable que no entiendo. Solo quiero entenderte, Mako. No necesitas entenderme. ¿Qué hacer? Créeme que sí. Hasta el momento he sacado al grupo de una cueva de un dragón, en la que había un dragón y en la que había un monje que estaba loco y quería matarnos a todos, y casi lo consigue. He peleado contra un nigromante, me he venido hasta aquí, y todo sin estar en plena posesión de mis facultades, por lo de haberme muerto un poquito. Roy se levanta de la mesa, coge dos bolsitas de cuero de su cinturón, te las pone delante. Estos son 500 monedas de oro. ¿Las quieres por las cartas? ¿Solo? Cuando estábamos hablando de que las cartas valían dinero, pensaba que valían dinero. No, me las voy a guardar. Se las guarda también. Vale. No me gusta la gente que hace el caos por el caos, Mako. Volveremos a vernos. Ha sido un placer. Seguro que sí. Mientras se aleja, cojo las cartas y hago... Vale. Antagonicemos gente. Se va a tomar un desayuno rápido. El resto... Os vais despertando cuando queráis. ¿Alguien tiene algo? Uh-huh. Antes de que ya se vaya. No, pero sí, Roy va a empezar a tallar. Voy a hacer un gesto y que su desayuno sepa quemado. Estoy como... ¿Qué pasa aquí? Y Lucian le señala hacia ti disimuladamente. Mato al puto gato. Este gato no dura otro mes. Te lo juro por Dios. Y... ¡Rae! Rae. Le tiro el abrigo mazo guapo. Vale 20 monedas de oro. No lo rompas, pero quiero que sea todavía más guapo cuando acabes con él. Tómate el tiempo que necesites. Sí, señor Mako. Me vuelvo a la habitación. Hemos conseguido la perla que necesitaba. No habéis salido de la habitación. Todavía estamos en la taberna. Estoy saliendo de la taberna. Si me habláis todos a la vez, no me entero de nada. Que no, todavía no habéis ido de compras. Vale. Pues habrá que ir de compras. Vamos a desayunar y nos vamos de compras, ¿o qué? Vale. Royce le da un becico en la frente a Erwan. Se despide de todos fríamente y se marcha a la calle. Hasta luego, es normal. Veis que de nuevo este hechizo de Lucian les convierte en aire y desaparecen, moviendo un poco estas banderolas nuevas que hay en el mercado. Entiendo que hemos quedado aquí en la posada por la noche para cuando venga Lucian.
Sí, Lothian, dormirá la idea es y al día Lothian, siguiente... Eso. La idea es que Lothian lleve a Royce, vuelva, duerma en Parthing y al día siguiente marchéis. Vale. Súper bueno. ¿Y Dorn cuándo tiene que hacer su recado? O sea, ¿cuándo tiene que coger y ganar? A Dorn lo tienen que contactar y dar el paquete. Ah, vale. Vale. Me iban a contestar. Bueno. Rai. ¿Ah? ¿Nos vamos tú y yo a buscar la perla? No puedo, estoy trabajando para el señor Mako. ¿Te queda mucho? No lo sé, Mon. ¿Cuánto tardo en imbuir después de un descanso largo? ¿Tú crees que yo he leído tus mierdas de artificiera? Es instantáneo. Es instantáneo. Vale, pues... Hacemos una cosa. Tardas 20 minutos, pero me lo miras para la próxima a ver cuánto tardas, ¿vale? Es que no lo creo pone tiempo. O sea... ¿Qué pone? Al terminar haces X. Al terminar un descanso largo puedes... Vale, lo has hecho. Tal. Vale, que se tarda X. Vale, sí. Sí, sí. Se X tarda, es donde X, es lo que tú decidas. Una cantidad general de tiempo libre. Sí. Vale. Uh-huh. Con lo cual voy a sacar... Ya, dos minutos, sí. Toma. Saco la paellera de Freya. Uh-huh. Ahora es una paellera más uno. ¡Ey! ¡Toma! Ahora tu paellera, en vez de más dos de clase de armadura, te da más tres de clase de armadura, ¿vale? Mola. Y el abrigo se lo llevo a Mako. Y el abrigo ahora es un abrigo que los bolsillos es bag of holding. Ah, esto ya es otra cosa. Pero sigue sin envenenar a la gente. Ya, eso me pilla ahora mismo un poco mal. Dame un poco de tiempo, necesito... No te preocupes, no hay prisa. Yo con que me vayas arreglando el abrigo ya estoy contento de vez en cuando. Sí, señor Mako. Vale, salís y veis... Dime. La última sesión te dije que me compraba unas ropas elegantes. Sí. Que costaban 20, no sé si eran 15 monedas de oro. Vale, las he cambiado, ya me he hecho yo las cuentas, no las tienes que hacer por el kit diplomático que cuesta 39. Ya me he restado para tenerlo todo y no tener que comprar nada más. Vale. Porque incluye también la ropa. Eso es. Sí que voy a decir a todos que si queréis comprar cualquier cosa del... el libro básico, el PHB, ¿vale? Suponemos que lo habéis hecho y lo hacemos durante la semana para no andar comprando antorchas, ¿vale? En el tiempo de sesión, ¿de acuerdo? Vale. Hay tiendas abundantes y ahora pasaremos una semana en el mercado donde queráis las tiendas especiales, pero cosas de supermercado de aventureros podéis encontrar sin ningún problema. Porque sí. Yo, mientras vamos por la ciudad, voy cazando cucarachas. Vale, haz una tirada de supervivencia, supongo. No, combate con las cucarachas, tío. Iniciativa. Tenemos un encuentro aquí con cada cucaracha. ¿De qué has dicho, de? Supervivencia. O naturaleza, incluso. Vale. 8 y 3. Viene siendo 11. 11. Encuentras 4 o 5 cucarachas buenas. Pero algunas tienes que pisar para cazarla. Entonces queda ya un poco chuchurría. Van a quedar. La materia prima esta es regulera. El mercado está bien. El mercado. Esta es una ciudad, como sabéis. ¿Eh? El mercado de cucarachas. Es una ciudad, como sabéis, de lujo. ¿Vale? Los precios están un poco inflados. No puedes comprarte recuerdos porque te clavan un montón de pasta. Y pues además no puedo cocinar. Y está todo tan adornado porque mañana empieza las fiestas del Festival del Zarpazo. Recordáis que hay una constelación de 13 fragmentos de sol en el cielo. ¿Qué es eso? Eso es mío, perdón. No estamos oyendo nada, así que entiendo que sí. Vale. El sol, antes en Arella había dos soles, uno de ellos... reventó, uno de ellos era mágico, reventó y dejó estos trozos inertes en el cielo, derramó la magia sobre la tierra, eso fue lo que provocó la fractura, y tienen como forma de oso y se mueven, de forma que hay unos días al año que se llaman las fiestas del Zarpazo, se celebran más o menos en toda Arella. Es una fiesta en el norte de Astasia, que son más nazis con la religión, se lo toman un poco peor porque es una fiesta pagana.
pero por lo demás, casi todas ¿Así las... ¿Así que los garrapiñados van a asistir a la fiesta del zarpazo? Sí. No, nos vamos antes. ¿Se me vuelve a oír? Sí. Vale, no sé. Entonces están adornando. Yo tenía que ir a buscar shurikens, porque me he quedado sin nada. Me quedé sin nada. Vale, si tienes el dinero, los apuntas y ya está. No sé cuánto cuesta. En el Player's Handbook tenemos son el equivalente a... Ah, no, los shurikens no tienen precio como tal. No, los pero... Los shurikens son un trabajo específico de herrería muy guapo, amigo mío. Vamos a cobrarte el doble que por los dardos, por lo menos. Por lo menos. ¡Guau! Por lo puto menos, amigo mío. O el triple. Bueno, no te flipes. Cuestan 5 piezas de cobre. Voy a decir que una de plata cada una. ¿Una de plata cada una? Cada shuriken. Wow, wow. La inflación. Míralo, sí. Mira cómo... Míralo. Eso te pasa cuando me das cargos. Y cómo te están fastidiando los de hierve NB ahora, que no te dejan cobrar a la gente ahí. Oh. Partí en confinamiento, no pueden vender nada. Dime. Tenemos 320 de oro. Tenéis más, pero vale. Pues... ¿Hemos dicho cuántas has dicho de plata? Una moneda de plata por cada uno. Ah, una moneda de plata. Pues me voy a llevar unos cuantos porque 8 me duraron menos y nada. ¿Qué me llevo? ¿20? ¿10 son una moneda de oro? Pues 10. ¿10? 20. 20, venga. Vale, sé que se nos ha suscrito alguien en este rato, pero de nuevo no me lo dice bien. He sido yo. Vale, gracias. Algo más. Tenéis... el mercado es bonito. Uh-huh. El jardín es bonito. Sigue habiendo un par de tiendas guays. Hay una taberna que es en la que estaba la gente del guantelete. Están las casas de la playa. ¿Qué queréis hacer? Me encanta cómo ambientas, es como Tolkien. Es bonito, alguien es bonito. El bar es guay. Mira, creo que me he pasado suficiente tiempo describiendo el pelo de Alilla hoy como para tomar una licencia con el mercado de party. Perdón, continúo. Tranquilo. Yo quiero mirar a ver si encuentro especias, hierbas con propiedades especiales, uh-huh. Cosas así. Vale, el mercado es variado, pero si estás buscando cosas específicas para tus movidas de Goliat, tendrás que hacer una tirada de investigación para ver qué tal. ¡Toma! 19 más que... 19. Sí, encuentras. ¿Qué estás buscando exactamente? Encuentras un puestecillo que también hay una druida. Uh-huh. Una señora mayor con el pelucano. Uh-huh. Y que te ofrece lo que tú quieras, cariño. He trabajado con Goliat 3 veces en mi vida. ¡Qué maravilla! Pues es que además, fíjese usted que es que yo soy también cocinera. Entonces, uh-huh. Yo estoy pensando. Yo estoy pensando en... ¿Se podría de alguna manera mezclar el mundo de las pociones con el mundo de la gastronomía? O sea, hacer pociones pero que estén ricas además. La comidación podríamos hacer. No, págame wow. Primero, pero estas cosas no. ¿Quieres seguir el camino de la combinación? ¿Quieres ver más allá del velo? ¿Qué? ni siquiera tiene... ¡No! La mayor parte de pociones mágicas. Te explica esta mujer. Son mágicas. O sea, no es los ingredientes lo que las convierte en que tengan lo que hace que tengan los efectos que tienen, sino que los ingredientes son un catalizador, son una especie de mezcla alquímica diseñada para soportar un hechizo que alguien lanza dentro de esa mezcla de fluidos. Dicho lo cual, te explica que casi todas las especias, casi todo lo que quieras echarle a una poción, no suele estropear, precisamente por este mismo principio, no suele estropear el efecto mágico. Puedes cambiar el sabor de una poción, mejorarlo sin... ¿Y un libro de recetas no tendrá usted por ahí?
No, nunca me han pedido un libro de recetas. O sea, lo que quieres es... recetas de pociones. En plan... No soy hechicera, no. No, no. Freya, una preguntita nada más. ¿Lo que le estás preguntando a la señora es que quieres aprender a hacer salsas? No, yo salsa sé hacer. O sea, metes en un bote, está rico, lo echas en cosas, es una salsa lo que estás... ¿Quieres hacer salsas mágicas? Y ricas. Pero sí, básicamente, a ver, yo sé hacer comida rica, tenemos magos en el grupo, o bueno, gente que hace magia. Podemos hacer cosas guays. Pero no, la druida no tiene una... Y de todo lo que tiene en la tienda, ¿qué ingredientes son los más raros que tiene? ¿Los más difíciles de encontrar? Tengo, ¿los que menos se abundan? Tengo un culo. No, buenas noches. Tengo un culo de hacer sentadillas que no veas. Tengo culo. Un culo de mandrágora. ¿Sabes lo que es una mandrágora? Luego se mete conmigo. Cosa fina. Culo de mandrágora. ¿Se lo quitó usted misma a la mandrágora? No, hombre, no, culo de mandrágora. No. La mandrágora cambia de culo todas las primaveras. Mon, así empecé yo y acabé con la ropación. me estoy viendo deslizarme por la cuesta abajo. La mandrágora morada, la mandrágora amarilla. Sí, perfecto, gracias. No, sí, culo mutado de mandrágora. ¿Cuánto vale el culo de mandrágora? Cada culo de mandrágora son 2 monedas de oro. Esto es un culo de mandrágora de calidad. Esto, cuando las mandrágoras... Cuando las mandrágoras están comiéndose las trufas, uh-huh. Haciendo, ¿sabes? La trufa. Cuando mudan el culo y... Culo trufado de mandrágora, ese muy bien. Es el momento en el que hay que recogerlas. ¿Dónde se recogen? ¿Dónde viven estas mandrágoras? Las mandrágoras... En el pie del Monte Carmo hay un montón. Y estuvimos comiendo líquenes. Ha sido una oportunidad perdida para decir. Es una oportunidad perdida para decir que viven a tomar por culo. Señora, me está usted diciendo que si me voy hasta los pies del Monte Carmo, me voy a encontrar mandrágoras que se les cae el culo, no, que podrían recolectar. Ahora no están en época. ¿Cuándo es la época? A finales del invierno, sí. Bajo los pies del Monte Carmo, en los robles, se encuentra la mandrágora. En la época de las trufas, cuando están comiendo las trufas, están mudando el culo al mismo tiempo. Y ahí hay algo. Deja de investigar esto. Cosa para. Cuando asoma la trufa, ella fuera del culo. Sí, es que no la dijeron bien. La mandrágora dijeron mal la trufa. Cuando acabe esta puta partida, me voy a dar una. Y para hacer una poción, ¿cuántos culos de mandrágora se necesitan? ¿El culo de mandrágora se machaca, se pica, se. Corta en juliana, en fin. El culo de mandrágora se corta en juliana gruesa. Y luego se. Y luego se cuece. Y se hace. Una pasta. Vale. Y eso lo puedes usar en pociones de rejuvenecimiento. Pociones curativas. Lo puedes usar para darle saborcito a la paella. Lo puedes usar. Tiene un montón de usos. Es un superalimento. Vale. Pues el aguacate. Que me voy a llevar 2 culos de mandrágora. ¿Cuánto aguanta? Esto está curado, todo lo que quiera. Hombre, eso si lo tiene conservado desde el invierno. Claro. Esto tiene que estar secado. Como mucho que no. Supongo que luego habrá que hidratarlo, ¿no? ¿En qué mes estamos, Freya? Claro. El culo de mandrágora. Estáis a mediados de verano. Estáis a principios, estáis a mediados de verano, sí, perdón.
La campaña empezó cuando, al principio de la última semana de primavera. Está ya. Qué más, largo más, más allá de la mitad del verano. Entonces, pues ya te he dado las 4 monedas de oro. Correcto. Y la señora te da una cesta de culos de mandrágora para que elijas, porque es la clase de cosa cara que eliges tú los que te gustan, ¿sabes? No es. Claro. No es, te lo empaquetan y te lo dan y ya está. Claro, claro. Perdona, Freya. ¿Te has descontado las 2 moneditas de oro por mis shurikens? No. Los shurikens los encuentras en una armería muy chula. En la que también, si queréis armas básicas, tenéis todas ellas. Yo quiero preguntar una cosa. Uh-huh. No sé si lo he preguntado antes en la partida. ¿Yo podría envenenar mis dagas? Si encuentras un veneno y sabes utilizarlo, sí. No sé si sé utilizarlo. No eres competente en ningún kit de veneno. Lo que hace que, por lo general, no puedas preparar venenos ni aplicarlos rápidamente. ¿Vale? Si tuvieras alguna... Por ejemplo, Mako tenía un abrigo cuyo efecto mágico era envenenar cosas. Si tuvieras... dosis de veneno y tiempo, te sientes con bastante confianza como para poder preparar dagas envenenadas, pero hacerlo sobre la marcha durante un combate es más complicado. No, o sea, pero durante un descanso se podrían dejar envenenadas para... Sí, pero te adelanto que el veneno es caro de cojones. Casi todos los venenos... No es mi dinero, porque yo no tengo una puta mierda, así que... Casi todos los venenos son muy muy caros. Vale. Pero ese conocimiento existe ahí fuera y puedes, si lo localizas, puedes adaptarlo. Pero ya, una cosita solo. Uh-huh. Por si acaso, te comento, yo he hecho alguna vez pociones de curación y nunca he usado culo de mandrágora para Zeta. Pues mira, vamos a empezar. Con lo que nos ha costado más, no vale, lo vamos a echar a todo, ¿no? Al puchero, a las croquetas, a todo. Reutilizando. El mismo, como el hueso del jamón, reutilizando el mismo culo de mandrágora hasta que ya no queda. ¿Culo de mandrágora otra vez? No, pero Mon, técnicamente yo tengo proficiency con el kit de herbalismo. Sí. ¿Con culo de mandrágora? Que incluye culo de mandrágora con ahora. Freya también tiene competencia con el herbalismo, que es por lo que ha podido localizar esta tienda y saber de lo que habla. Mi pregunta es, ¿podría ayudar cuando vaya a hacer una poción Freya, ayudarle yo con el tiempo de fabricación para reducir la cantidad? ¿Tú tienes features de tu clase que te permiten hacer pociones? ¿O estás hablando de hacer pociones exclusivamente mediante herbalismo? Mediante herbalismo. Mediante herbalismo no podéis hacer pociones mágicas de forma sencilla. ¿No? Es lo que quiere manipular el culo. ¿Vale? Necesitáis alguna forma de magia de la que imbuir las pociones, en principio. Okay. ¿Vale? Vale. Perdone, ¿cómo se llama? Porque yo soy Freya de las Rocas Musgosas. ¿Y usted? Yo soy Beyla, hija mía. Brila. Beyla. Beyla. Beyla, encantada Beyla. Hablando de... Están mis compañeros por ahí hablando de venenos y modidas. ¿Bezoares no tendrá usted? ¿Bezoares? Sí. ¿Qué es eso? Es una piedra de cabra que se saca. Usted es druida y no sabe lo que es un bezoar. No, te lo estoy preguntando yo. La druida seguro que está al corriente. No lo sabes, Dios mío. ¿Me suena de Harry Potter? Aparecía Harry Normie, Potter. Eres un normie. Me quiere sonar, pero Harry Potter no me gustó tanto. Sí, pero Harry Potter lo copió de otro lado. O sea, que tampoco. Exactamente, sí, no es Harry Potter suyo. Un bezoar es una piedra que se encuentra en el estómago de una cabra y no sé muy bien qué movida, pero cura casi todos los venenos. Te lo tragas y te cura de casi cualquier envenenamiento. No, pero te puedo vender 2 antídotos, hija. Vale. Tengo antídotos aquí generales que sirven para movidas. Para movidas. Sí. Bueno, supongo que vendrá una tendrá el prospecto. Sí. De nuevo, esto que me estás pidiendo es del libro básico. Sí. Una antitoxina cuesta 50 monedas de oro. Vale. Vale. En general, si quieres hacer compras generales, no algo específico, durante esta semana me lo dices. Te quieres el dinero. Pero estaba siendo muy divertido. Sí. Pero sé suficientemente poco de herbalismo como para que si no estás buscando nada concreto, específico, guay, vale, lo dejemos aquí. Vale, un momento, sí. ¿Conoce usted algún por aquí
algún joyero, o alguien a quien con quien podamos intercambiar metales. Pues aquí joyero no tenemos. Metales y minerales en la herrería a lo mejor les interesan. Y si no, Walker. Walker, Texas. Sí. El día anterior estuvisteis viendo la tienda. O sea, visteis que estaba Encantamientos y Exotismos Walker. Una tienda muy destacable en el centro de la ciudad. Vale. Pues... tiene cucarachas. ¿Por qué iba a tener cucarachas? Amo las cucarachas. Son seres hermosos de la naturaleza. Melora las creó con un propósito. Uh-huh. ¿Por qué iba a tener cucarachas? Mandrágoras que le follen. Para adorarlas. Para adorarlas, no. Pues tendrás que buscarlas. No. Para adorarlas. Ah, no adorarlas. Ah, no, es que yo las adoro. Usted las adora. Entiendo el malentendido, sí. Ya decía yo que no llegabais a Horncliff ni de puta coña. Me ibas encantando, ¿verdad? Sí, no. Cuando has comenzado con el culo de mandrágora. Me encanta esta sesión. La verdad que es culpa tuya, mo. Pues. Braille, encantada de haberla conocido. Baila. Hasta luego, señora Braille, hasta luego. Hasta luego. Un placer. Igualmente. Ay, no es mi corro. Pues vamos a ver al... ¿Cómo se llamaba este tío? Pues a Walker. Yo como ya hice mis movidas, me voy a ver... ¿Te vas a...? A ver al juez. Vale. Ya estamos liándola. Pero porque es que a ver a nadie, coño, Encantamientos y Exotismos Walker es una tienda muy grande. Una casa rectangular, bajita. Con una cortina a la entrada. Toda decorada en tonos naranja, marrón y amarillo. Con un montón de florecillas en las. En lo que parece. Maceteros que cuelgan de la azotea. Y al entrar. Aparte de esa cortina, golpea el olor de. De humos exóticos. Parece que alguien ha estado aquí fumando. ¿Quién sabe qué? Hay un par de personas ojeando. Hay libros, hay objetos en vitrinas, hay pequeños souvenirs de todas partes del mundo. Y detrás de un mostrador hay... ¿Quiénes entraréis, por cierto? Yo. Dorn, yo voy con ellos. Dorn, Erwan... No. Dorn, no estás, vale. Y Mac, yo me quedo en la calle, yo voy con ellos, pero... Ray también. Vale, pero estás cerca, ¿no? Yo estoy donde esté Aliyah. Si Aliyah ha decidido ir con esta gente... ¿Qué le habéis dicho a Aliyah? Aliyah está a vuestra disposición. Que venga. Vale. Pues entonces yo estoy también por allí. Detrás del mostrador hay cuatro chavales. Dos chicos y dos chicas. Prácticamente iguales entre sí los cuatro. Y todos con la piel naranja. Ropas rojas y blancas. Y su pelo es literalmente una pequeña hoguera. Que sube hacia el techo. Pero no es algo. Ahora, y hace un pequeño ruido de las llamas. Dios santo, el racismo intrínseco. Tu instinto ha sido preguntarle si conocen a Dwayne. No, no, peor. Quemar. Nubes de... ¡Wow! Son gente, Freya. Tenías que haber dicho que sí, que querías preguntarle lo de Dwayne. Hubiera sido mucho mejor. Estoy impresionado. No sabía yo que era Freya dueña de plantaciones o algo. Sí, no. Perdón, lo siento. Un culo de mandrágora. Es horrible. Y ponlo encima de su cabeza, a ver. A ver qué pasa. Os ven llegar y os saludan alegremente con las cejas. Siguen trabajando en lo suyo, sin hablar. Uh-huh. Soy Saria, los mira con los ojos muy abiertos y mordiéndose la lengua. Uh-huh. Y no quiere decir nada. Unos segundos después, cuando todavía estáis entrando y aclimatándoos a la tienda, de una cortina que hay al fondo, aparece, separando las cortinas, un hombre. Se parece a ellos en el tono dorado, naranja de su piel, pero el pelo es rubio y pelirrojo. Lo lleva muy aceitado hacia atrás. No es una hoguera, es pelo real.
y lleva una túnica también roja y blanca, con un cuello alto y un montón de collares. Bienvenidos a mi establecimiento, aventureros, por lo que veo. Gracias. ¿Qué les puedo ofrecer en esta maravillosa mañana de verano? Yo quiero mirar alrededor a ver si veo algo que me llame la atención, y así como en cuchicheos, le digo a Lilla que haga lo mismo. A ver si hay algo que... Vale. Que digas tú, eso es para nosotros. Tira, hazte de investigación, por favor. ¡20! Yo podría... Me encantan estos dados que me has regalado, son maravillosos. Esto es un 20. Me alegro. ¿Va tanto dado cargado a todo el mundo? Por saber, porque me mandes un par. No, iba a hacer una cosa, pero no, está como, perdonad, y como se ponen a buscar ellas, pues no, Rae no se va a meter y va a guardarse el Detect Magic en el bolsillo. Vale. Yo voy dando pasitos hacia adelante, así como quiero que, pero mirando a los del pelo de fuego. Vale. Estoy acercándome un poco a la... Tus ojos se van claramente a una vitrina que hay en el centro de la habitación. Un poco aparte. En el centro hay como columnas, ¿vale? En el lugar en el que debería estar el cuerpo de la columna hay como un metro, que la columna parece como si la hubieran cortado y hubieran puesto en su lugar una vitrina cuadrada. Y en el centro flota y da vueltas una capa, como una capucha. Es de color blanco entera, de un blanco cristalino. Y a medida que gira, casi parece que deja de estar y de pronto aparece otra vez. ¡Es una capa de invisibilidad eso! ¿Sé lo que es eso? No. Pero cuando dices, no, ¡es una capa de invisibilidad eso! El tipo que te ha atendido dice, ¡el efecto, eso es! ¿Quiere verla? Sí, por favor. Te acerca a la vitrina. Este es uno de mis objetos favoritos de mi colección. Literalmente puede hacerse invisible a voluntad con él. Es una locura, ¿verdad? Perteneció a un gran héroe de Ordenia, que a su vez lo robó de un gran tesoro de un dragón, que a su vez lo obtuvo como ofrenda de una gran civilización antigua. ¿Me está mintiendo? Haz una tirada de perspicacia. Yo directamente voy a tirar Detect Magic así, en plan por lo bajini. Tira. No lanzo, o sea, no es como... Hemos pasado del 20 al 1. Te... Claro, tú puedes darte cuenta, te está diciendo la verdad. Me está diciendo la verdad. Vale. Absolutamente todo refulge ante ti, Rae. Literalmente toda la tienda está hecha prácticamente de cosas encantadas, de objetos mágicos. Este hombre tiene un montón de cosas mágicas puestas. Los cuatro que hay detrás de la barra son gente claramente de naturaleza mágica. O sea que la capa de invisibilidad es una capa de invisibilidad, por la capa de invisibilidad es increíblemente mágica. Vale, tenía que haber inventado gafas de sol. Mako tiene unas, pero no son dables. Uno de los chicos de la barra, por cierto, del mostrador, por cierto, Rae. Levanta la cabeza. Sale detrás de la barra, sale un momento al exterior y vuelve a entrar. He oído relato. Son orcos. No, esto no es un orco, Rae. Estoy bastante segura de que son orcos. Señor Saria, yo... No, son claramente Genasi. O sea... Son claramente Genasi, ¿no? Diría, o sea, es bastante obvio que son Genasi. Son Genasi de fuego. ¿Te acuerdas que Dwayne era un Genasi, que era un de tierra? Gilipollas. Que era un descendiente de algún momento del linaje cruzado de genios con humanos. Vale. Estos son como Dwayne. No, a ver. Son como Dwayne en el mismo sentido. Usted y Eroan son la misma persona. O sea, no, Eroan, tú eres como persona, me cae mejor. Señor Saria, lo que le vengo a decir es que hay multiculturalidad dentro de las razas y distintos tipos, y compararlos con otra gente en un sentido como, mira, ese es un genasi. ¿Creéis que conocerán a Dwayne? Si son genasi.
Si no sé de dónde era Dwayne. Dwayne era de aquí. No sé quién es Dwayne, pero igual podríamos no, o sea, podríamos no. O sea, yo soy semielfa y no conozco a todos los semielfos de Areya. Creo que yo soy semielfa y no conozco a todos los semielfos de Areya. No, tú sí, tú conoces a todos los semielfos de Areya. ¿Sí? No. Pero es canon. ¿Estamos seguros de que es una fuera de rol? O sea, ¿estamos seguros de que no es una Geath? Porque yo sospecho que es una Geath todavía. ¿Tú mismo? Con Detect Magic detectas el tipo, ¿sí?, de magia. Y detectas todo tipo de magia en esta habitación. Pero cuéntame. Pero el tipo que os está hablando no emite magia de ilusión. Como hubiera emitido, como emitía las veces que viste a Shakasai pasar por delante de ti, disfrazado, vale, de humano. Vale, espera, entonces estamos seguros de que Eroan no emite ningún tipo de magia. No, Eroan no. Eroan no emite magia de ilusión. Vale. El. Los guantes ahora son mágicos. Es verdad, era el guante y te estaba por aquí. Verá, espérate, no, se lo tengo por aquí apuntado. No pasa nada. Ya está, sí. Bien. Tenía un látigo súper chungo. El chiquillo que ha salido se acerca al señor este. Le susurra algo al oído. Y se vuelve atrás de la barra. ¿Qué dice? Hacer tiradas de percepción, si queréis. Sí. Es una puta mierda. 11. Voy. Yo entré por el gusto de saber que hubiera sacado. 16. Te recuerdo que también le he dicho a Lilla que eche un vistazo a ver si a ella le llama algo. Sí, pero con tu mente natural te he dado más información de la que ha obtenido de ella. Que ha sacado un 4 natural. Vale. No oyes exactamente qué dicen, pero hablan del el humano de bajona que hay fuera. Vale. Este señor levanta la mirada. ¿Me disculpa un momento, señorita? A ti, Freya. Si le interesa la capa, serán 80.000 monedas de oro. Puede hablar con mis hijos, ¿de acuerdo? La verdad es que no es caro por una capa de invisibilidad. Se va a la puerta y Dorn te dice: disculpe, ¿nos conocemos? ¿Eso es una afirmación o una pregunta? Es una afirmación. No es exactamente verdad, pero ¿le importa entrar en mi establecimiento, por favor? Tenemos mucho de qué hablar. No, fui yo con mi hermano gemelo. Vale, sí, entro. Este señor se va. Espéreme aquí, por favor. Se vuelve otra vez por la puertecita por la que ha entrado y os dejan unos segundos para inspeccionar el establecimiento. Los chicos están trabajando lo suyo. La gente mira cositas. Yo me quiero acercar a uno de los chavales. Yo quiero robar la capa. Yo también. Vale. Pero quiero robarla yo, no Freya. Bueno, Freya un poco también, pero poco. No, pero a ver, ¿puedo investigar en el local si hay algo que me interese? ¿Qué intentas encontrar? Pues ya digo, algo para mí, pues una capa de invisibilidad estaría bien, pero es como demasiado evidente, es como el elefante en medio de la habitación. Sí, es un sitio que no, es un lugar que no parece preocupado por ocultar su mercancía. Pero de todas formas, si quieres buscar algo que específicamente pudiera gustarte a ti. Bueno, haz una tirada de hecho no tanto buscar algo que me interese, porque quiero saber, he estado ahí antes, o sea, conozco el sitio. Que tú recuerdes, no. Que tú recuerdes, no recuerdas haber pasado por esta ciudad. ¿No? Joder. No se suponía que yo había nacido. No, tú habías nacido muy al norte. Me hace mucha gracia porque la semana pasada Dorn estaba convencido de que había nacido en esta ciudad. No, es estaba súper convencido. Pero en realidad no. Sí, de poco me matan. Sí. Habías nacido en Denes, que está como 400 millas al norte. No sé por qué quiero haber nacido aquí. Sí, coño. Empeñado. No pasa nada. No, vale, pues voy a investigar la tienda. Haz una tirada de investigación si quieres. Vamos ya. Ay, qué mal. Pues me ha salido un 7 más, creo que tengo 10 de investigación. Joder. No, espera, no, es que creo que sí que tengo. Espera, déjame.
No, porque estoy jando. Investigación. Sí, hombre. Un 5. 5 más 7, 12. Vale. No ves nada que te llame atención específicamente para ti. Un segundito. Pero hay muchos pergaminos de magia arcana que no entiendes, están fuera de tu movida. Ahí ves bastantes objetos de gama media, que son caros, pero crees que podríais llegar a tener. Ves una jabalina que tiene marcas de relámpago a lo largo de toda la... Todo no me interesa, es brillante, perdón, ¿no? Ves diferentes tipos de armaduras encantadas. Y no ves nada que te guste específicamente, pero observas que los chavales que están detrás del mostrador tienen un segundo mostrador un poco más abajo y están encantando una espada larga. Están haciendo un encantamiento para coger una espada larga normal y convertirla en mágica. Vale. El tipo vuelve por la cortina por la que entró y lleva un paquete envuelto en papel. Ah, coño. Vale. Se pone delante se pone el mostrador, lo deja encima del mostrador y dice: es posible que esto no se lo espere, pero usted ya ha estado aquí en cierto modo. Lo abre y ves una botella medio vacía de sangre. ¡Hijo de la gran puta! ¡Oh, no! Esto, verás. Error. Tengo un proyecto. Tengo un proyecto. Tengo una idea. Estoy tratando de expandir mi negocio. Y como parte de ello, quería. Hace unos meses, hace unas semanas, le compré a un mercader ambulante. Esta materia prima de algunos de los clientes que había tenido. Y bueno, tiene mi hijo aquí presente, mi hijastro, pues ha detectado que la esencia de esto es la misma que la de usted, así que entiendo que esto es suyo. No se preocupe, no lo hemos utilizado para nada invasivo. Para no nada. No está dentro de mí, me da igual. Invasivo. Pero sí que nos ha servido para desarrollar un sistema de financiación de nuestros objetos. De modo que... O sea, me está diciendo... A ver si yo lo entiendo. Que le mola mi sangre. Y yo podría comprar algo usando mi sangre. No, lo que le estoy diciendo es que... Asociándome con diferentes... compañeros de gremio, por así decirlo, de lo largo de todos los reinos, que... preocupados por el hecho de que... nuestro negocio se limita a aquellos aventureros que cuando llegan a un lugar tienen efectivo en ese lugar como para comprar nuestros objetos. Se me ocurrió que quizá podríamos crear una red de pagos entre las diferentes tiendas enlazada por algún tipo de sustancia que se pudiera identificar con su portador. De forma que usted puede abrir una línea de crédito aquí conmigo y pagarla, por ejemplo, con mi amiga Satari, allí en Horncliff o en... Marin, con la otra de la que no, cuyo nombre está en la carpeta azul y no voy a acordarme ahora mismo. Una pregunta. ¿Ha usted creado un banco de sangre? No exactamente. Pero sí. Pero sí. De modo que, como todo esto, señor mío... ¿Cuál es su nombre, por favor? Dorn. Yo soy... Sí. Perdón. Yo soy... Inixen, ¿qué servicio? ¿Texas Ranger? Inixen. Como compensación por las molestias, porque evidentemente hemos hecho esto sin su autorización, los experimentos sin su autorización, me gustaría ofrecerle una línea de crédito con nuestra tienda, si le parece bien, de, digamos, 3.000 monedas de oro. ¡Wow! Sí. Perfecto. Sí. ¿Quiere más? Quiero decir. Me temo que todavía no tenemos el sistema totalmente en marcha, pero. Vale. ¿Cuánto,
¿Cuánto vale esa capa que se ve, pero no se ve? La capa de invisibilidad, ¿no? Como le he dicho a su compañera, eso son 80.000 monedas de oro. Se sale un poquito. Son 80.000 monedas del límite establecido. Se le ha cortado lo alto que es el precio. Sí. Vale. ¿Y qué tiene para mí? ¿Y lingotes de platino aceptan como método de pago? ¿Lingotes de platino? ¿De qué valor? De... No lo sé. Le pego un codazo flojito a Freya. Sácalo, a ver qué opina. Pues saco uno. Ajá. Lo coge, saca una balanza debajo del mostrador, lo coloca. Ve cómo hace. Estos son 500 monedas de oro. Ah, vale. Freya, ¿te podría pedir un favor? Uh-huh. Necesito 25 monedas de oro. Para ti. Te doy 50. Ay, ya que sala. Vale. ¿Moléis oro? ¿Aquí moléis oro? ¿Tenéis oro en polvo? Podemos tanto molerlo como de oro intercambiarlo. Un momento, oro en polvo que viene. Vale, te cobran una comisión de 2 monedas de oro. ¿Entonces cuánto? 27 por 25. Uh-huh, vale, 25. Resta 27 de oro, monedas de oro. De vale, es. Esto y me quedo. Pero me estamos dando. Total. 214, no habléis. 3. Lo siento, discalculia. Cristina, le habías dado 50. Restaré 50 y el resto sí, no se lo quede él. Sí, claro, ya me descuento yo las dos. O sea, me da 50 y yo hago. Que te quites 50 si ya le habías dado. Que ya, pero que había borrado ya el número y ya no me acuerdo cuánto tenía. ¡Dios! Míralo, busca, haz así con el lápiz a ver si sale marcado. Busca en tu interior. Sí. Ya lo tengo. ¿Ves? Estaba en su interior todo este tiempo. Sí. ¿No ves? Yo quiero encantar una daga. ¿Una daga? Dos. Tenemos algunas dagas que mis hijastros han encantado ya, si lo desea. ¿Y cuánto de...? No sé, saca... Te sacan una cajita de jugo de que la abre y dice: estos son mis muestras. Por supuesto, le daría una que no hayan estado toqueteadas por todo el mundo. ¿Ves tres dagas? Comercias con sangre, pero ante todo de la higiene, ¿no? Sí, 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 que además ahora la cosa está muy mala. ¿Ves tres dagas? ¿A cuál más bonita? ¿A cuál más impresionante? Te las ha ordenado de izquierda a derecha, digamos, por el nivel de poder. Y para hacer una historia larga, corta, son dagas más 1, más 2 y más 3. Uh-huh. ¿Vale? La daga más 1 cuesta 1.000 monedas de oro. La daga más 2 cuesta 4.000 monedas de oro. La daga más 3 cuesta 16.000 monedas de oro. Joder, me estás dirigiendo hacia un camino muy, muy concreto. Voy a llevar la más 1 y así tengo dos dagas más 1. ¿Tienes una daga más 1? Ah, sí, la que te hizo Ryan. Sí, sí. Pero ahora tengo dos. ¿Cuánto costaba la daga más 1? O sea, curiosamente ahora mismo la daga más 1 de Dorn es posible que ya no sea más 1. Porque ahora mismo hay una Bag of Holding, una paellera tocha. No, y la daga más 1. Si no sé qué estoy diciendo, ya está todo apañado. ¿Cómo? Tengo un límite en las cosas que puedo crear, ¿vale? Ella puede crear tres cosas mágicas a la vez. De momento. O sea que la próxima que cree me jode a mí la daga más 1. Si fue lo primero que hizo. O no, o si es lo que quito. No, puedo elegir la que. Ah, puedes elegir la que desinvalidas, ¿vale? Sí. Me estás ahora mismo diciendo. Ahora mismo lo estabas quitando sin dudar. O sea, no, ya no tienes la daga más 1, cabrón. ¿Me estás diciendo que en algún momento dado me pueden desaparecer, Mario? A ver, si yo me muero, sí. Si no, probablemente yo me sienta en la... Bueno, Marco no lo sabe, que se aguante. Claro. ¿No deberías haberme dicho eso? Ah, pero eso lo sabe de friki, no Marco. Lo que estoy diciendo a nivel mecánico es que él tiene el poder de decir al carajo. Sí, básicamente... Pero Rae no es mala. Vale, pero con más razón me llevo la daga más 1, entonces. ¿Me puedes recordar, por favor, cuánto costaba la daga más 2? 1.000, 4.000 y 16.000, por ese orden, más 1, más 2, más 3. Bueno, me puedo llevar dos dagas más 1. Y con eso apaño ya y se puede quitar y puede inventar. No sé cuánta pasta tienes tú, pero no, pero yo desde luego no tengo para... Tiene 3.000 en crédito en sangre.
Tengo una sangre que es como zumo de tomate. O sea, es. Que no te van a cobrar en sangre, que luego es lo que está explicado, es que luego lo tendrás que pagar y se lo podrás pagar a otra mercader. Claro, claro. En sangre. A mí me parece que deberías hacer eso, Dorn. Dinero no tengo, pero sangre tengo a porciones. O sea, vamos, litros y litros. Lo he entendido yo mal, entonces. No, lo has entendido perfectamente. Entendido bien. Lo que han desarrollado es un sistema de seguridad para asegurarse de que dando líneas de crédito, la gente va a pagar. Es que Aitor lo que entiende es que va a pagar en sangre. No vas a pagar en sangre. Para asegurarse de que voy a pagar. La movida es la siguiente. Lo que han inventado es una forma de comunicarse los diferentes hechiceros que tienen tiendas importantes de encantamiento, de armamento y objetos mágicos, para que una persona pueda llevarse algo en una tienda y pagarla en otras. En otra tienda. ¿Vale? Irla pagando en otras, por plazos. ¿Vale? Y si te retrasas, o si intentas largarte con eso sin pagarlo, pues a lo mejor el hecho de que tengan sangre tuya también influye de alguna forma. Ah, bueno. Entonces nos pagamos con sangre. No voy a llevar la puñetera de la medaico. Uh-huh. Pero llévate una, entonces. ¿Hay algo más que desees? Tienes todavía muchísimo crédito. No. Igual necesitamos un diamante. Y necesitábamos una perla. Un momento, que me estáis poniendo nerviosa, que no me dejéis pensar. ¿Me cambia entonces el de dos lingotes de platino por 1000 de oro? No podemos cambiarlos sin más. Tendremos que cobrar una pequeña comisión, o si va a comprar algo, aceptamos los lingotes como tal. Vale. Dime, Isaria. Yo saco la partesana y les pregunto cuánto me podrían dar por ella. Es un hechizo un tanto rudimentario. Digamos que 200 monedas de oro. ¿Alguno de vosotros queréis la partesana para utilizarla? Es una partesana a la que le quedan dos cargas. No he utilizado ninguna. ¿Tenía? Cuatro. Vale, es una partesana que cuatro veces durante su existencia podéis convertirla en una partesana más uno. Durante un minuto. Y luego, luego pasa a ser una partesana normal. No, Nadie la quiere. Pues creo que tengo todo lo que necesito. Vale, pues te dan 200 monedas de oro. Y saco el bow. ¿Podéis ayudarme a que sea un poco mejor? ¿Un poco mejor? Sí, podríamos hacer eso. Pero nuestros encantamientos llevan tiempo. Mis hijastros tienen la ventaja de estar tan compenetrados entre sí y ser entidades tan mágicas que son capaces de hacerlo en mucho menos tiempo. Para empezar, dividen por cuatro el tiempo que se tarda en encantar un objeto, pero además tienen sus propios mecanismos para hacerlo todavía más rápido. Aún así, ¿estás diciendo la verdad con lo de que son sus hijastros? Vamos a entrar de explicación. No necesito más explicación, necesito tiempo y dinero. Que me digas cuánto me va a costar, por si tengo el dinero, y qué tiempo vas a necesitar. Nuestros honorarios en este sentido son de unos entre 1.200 y 1.500 monedas de oro según el objeto. Y el tiempo suele rondar entre una y dos semanas. 18. Pero podemos entregarlo de nuevo también en casi cualquier tienda de magia en la que vaya a tener usted acceso. Vamos a ir a Horcliff. Satari Aldo es una de mis mejores amigas. Es una de mis mejores amigas también. Con el 18 que ha sacado, Cristina, te da la sensación de que es verdad que son sus hijastros y que es mentira que Satari Aldo sea amiga suya. Es más, Aliyah está allí también burlando, o sea que algo diría. Sí, pero Aliyah no ha llegado a conocer a Satari porque Satari es la hechicera que llegó después. Es verdad. La que nos echó las cartas. Pues me esperaré entonces a llegar a Horcliff. Sí que te doy la partesana. Me has dicho 300 monedas. 200. Te había entendido mal, perdona. Que así sea. Te pagan
¿Cómo va a hacer el pago de el arma? ¿Qué pago del arma? ¿Vas a encantar el bol al final? No. Ah, vale, perdón, había entendido que sí. Vale. Pues no. Sí, te dan 200 monedas y te mandan con Dios. ¿Algo más? Sí, lo de los lingotes de platino. ¿Cuánto de comisión? Si tienes que Freya, vamos. Tienes que comprar algo. Vamos a convertir. No, sí, es verdad. Un momento. Uh-huh. Sí, necesito una Rae. ¿Sí? La movida de la perla. Es que yo no vale, sé qué sí. Vendría bien. Necesitamos por dos: una para Rae y otra para Mako. Vale, podemos dejarlo solo una para el señor Mako y ya está. Estaría bien. ¿Y no, para ti? Podemos comprar las dos. Lo hace uno. No veo por qué los dos, pero. Mejor que las tengáis los dos. No vale, hay ningún problema. Tú pregunta a ver qué necesitas. Vale, yo puedo pedir otro dinero para otro hechizo concretamente. Lo digo porque tengo un hechizo que es muy útil, pero solo lo puedo usar muy, muy, muy de vez en cuando porque requiere diamante triturado. Vale. Por valor de 150 piezas de oro. Vale. Y es un poco como muy caro, pero a cambio, si alguna vez lo necesitamos, pues permite hacer cosas como eliminar una. Yo confío. Rae. No. Vamos a ver, yo confío en ti. Estoy en que estás. De hechizo. ¿El qué? Olvídate de esa conversación porque he confundido Lesser Restoration con Greater Restoration, al cual aún le queda para pillar. Con lo cual, no he hecho nada. No, vale. Solo necesito. No. Perlas. ¿Me puedes pedir a este amable caballero qué es lo que necesitas? Que yo no sé. Sí, mira, necesitamos dos perlas por valor de 150 piezas de oro. Cada una. Ven conmigo un segundo. Os llevo una segunda cámara son en la 100, que. Son 100. Son 100, ¿no? Son 100. Son 100. Vale. Son 100, no 150. Os llevo una cámara en la que hay como un pasillo con expositores a ambos lados. En uno están las hay todo tipo de gemas, joyas. También en vitrinas. Y en el otro, armaduras. ¿Veis armaduras? De metales exóticos que brillan en la luz pálida de esta sala de forma alucinante. Os lleva, decide algún tipo de perla, me has dicho, ¿verdad? Levanta sí. una tapa de una vitrina y saca dos perlas. 100 monedas de oro cada una. Son bien tochas, son preciosas. Brillan con blanco apagado. Uh-huh. Pues creo que ya estaría. Mira, sino un poco de polvo de jade. Polvo de jade. No, pero tengo una piedra de jade que podríamos. Llegada, ¿vale? Además, sí. Fresquísima de la costa de las cinco gentes. ¿De las cinco gentes? Sí, sí, es una costa famosa. Se acerca. Es la costa en la que estáis. Pero el jade se produce en Estambia, al este. Saca una piedra de jade. Si me da media hora, haré que la. Vale, necesitaría como. 30 piezas de oro de valor. Tendría que sacar un trozo y quedarme con medio jade. Podéis elegir entre llevaros la pieza entera por 60 o. Puedo sacarle varios usos, con lo cual no estaría mal. Correcto. Sí, entonces, llevamos. Perdonad, llevamos 260, ¿verdad? Sí. Y no necesitabas cañón. Perdón, ¿no necesitabas también polvo de diamante? No, me he equivocado yo, he confundido el hechizo con vale. Otro que. Si van a gastar esta cantidad, por supuesto, estaré encantado de cambiar el lingote restante sin comisión alguna. Pues creo que ya estaría, creo que no necesito nada más. A un grupo de aventureros como ustedes, ¿no les puedo interesar en nuestras armaduras de adamantina y mitrilo? Digamos que estamos intentando mantener una política de ahorro en estos tiempos tan duros, entonces intentamos no gastarnos. Dijo el que se acaba de gastar 260 monedas de oro. Yo lo ofrezco porque la economía está parada ahora mismo, entonces con lo del confinamiento. Hay que reactivarla, claro, eso hay que reactivarla y la única forma es que. Y los aventureros que se juegan la vida literalmente todos los días, pues ayudan a. Claro, tiene sentido. Uh-huh. Pero no, ahora mismo no, con estos materiales no, ¿vale? Vale. Encantado. Entonces, mis hijos se encargarán del. Os acompaño otra vez al mostrador. Vale, pues os da 1000 monedas de oro por las.
Bueno, los 200 de la parte sana te las has apuntado ya tú, ¿no es verdad, Mario? Diego. Las tengo yo, pero ahora de cálculos, vale. No quiero molestar a Freya ahora. Me quedo con las 200 y luego ya... Vale, pues os dan 1000 por los dos lingotes de platino y os gastáis, ¿sí?, 260 en dos perlas de 100 y un jade de 60 convertido en polvo. Vale. Vale. Entonces, y, 740. Dorn, tienes... Te quiero. Tienes una deuda de 1000 monedas de oro con Inixen Walker de Partim. Y una daga mazo guapa. Un momentito, con respecto a eso. Perdón, un segundo. Aitor. Sí. La daga es la daga que puedas dibujar. Como le digo siempre, como le digo siempre a Fran. ¿Vale? Okay. Dime, Chris. Vamos a reducir. ¿Podemos reducir esa deuda? Sí, claro, pueden pagar de antemano. Pues vamos a pagar 400 monedas de oro. Perfecto. ¿Qué estás haciendo, tío? No, si da igual, si luego lo pago en sangre. No, no lo pillo. Creo que Thor no se ha enterado de cómo va esto, ¿no? No, no se ha enterado. No, te quiero de sangre. Me extraña saberme enterado yo. ¿Apuntado, Samu? Sí. Vale. Dor, tienes una deuda de 600 monedas de oro con Inoxen Walker. Y de 400 con Freya. Y de 400 con Freya. Freya de dragón. Aliyah echa un ojo a las armaduras. Y se va como un poco... Aliyah, ¿qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Has visto algo que te llame la atención? Son muy chulas. Desde que no tengo el favor del padre del Alba... Como sí, que está más descolorida. Se supone que está alicaída. Hostia. Está alicaída. Es que... ¿Está qué? Alicaída. De hecho, sí, porque tienes las alas otra vez metidas debajo de la capa. Que se vean. No te preocupes, Aliyah, que esta armadura va a brillar como brillaba. Pero... Nada, nos vamos. Nada, déjalo, Freya. Muchas gracias. Habéis hecho suficiente por mí. No quiero molestar más. ¿Seguro? Sí. Coge sus dos literales espadas de marfil y diamante y sale de la sala. ¿En la plaza hay algo aparte de puestos? ¿Hay alguna actividad o algo? Quiero volver a buscar Cugra. Perdona. Parece que hay. Va a haber juegos y va a haber movidas. Pero el festival empieza el día siguiente. Y vosotros habéis quedado con Lothian por la mañana. Pero los que sois de Horcrux también sabéis que el festival es global. Ocurre en toda Areya, salvo en zonas de Kuri, que los elfos no suelen celebrar en concreto esa festividad, y al norte de Aseisia, que los jueces y los portadores de leyes son más estrictos con las fiestas paganas. Pero en Horcrux sí que se celebra, en toda Ordenia se celebra mucho. Así que imagináis que si vais a Horcrux mañana, veréis movidas. Pero hoy es en plan entrando y saliendo todo el rato Dorn. Sí, previamente no hay nada. Nada así como están montando mesas. Parece que va a haber concurso de tartas. Parece que va a haber concurso de fuerza. Parece que va a haber los juegos clásicos del Farpazo. No. Ayer teníais mucha prisa por iros. Sí. No, pero hoy no tenemos nada que hacer, ¿no? Saria... ¡Ay, no puedo cocinar! ¡Estoy con la regla! ¡Mierda! Saria sabe que tenéis todo tipo de juegos y movidas en Horcliffe, que todos los años se monta una fiesta del copón por el zarpazo en Horcliffe. No os preocupéis, que mañana en Horcliffe vamos a disfrutar... En Horcliffe se celebra durante 3 días. Joder con Horcliffe. El zarpazo. Pero lugar sagrado. Tiene playa, pero Horcliffe tiene viñedos. De una cepa muy concreta que se recoge, no playa. Se recoge aproximadamente en la época del zarpazo. Y entonces, como que. Y casualmente yo hago cerveza. Como que lo celebran todo. ¡No! ¿Quieres ir a la playa, Mako? Mako no está con vosotros. Mako está a su bola. Yo quiero ir a la playa. Pues, pero un momento, antes quiero volver a mirar a ver si veo cucaracha. No puedes volver a mirar, pero con la misma tirada obtienes el mismo resultado. ¿Algo más? ¿Y si cambiamos de sitio y vamos a la playa, puedo buscar cucarachas de playa? Puedes buscar cucarachas de playa, sí.
Vamos a la playa. Justo, punto de respawn. Vamos uno tras otro. Hasta que encontremos cucarachas. Vamos a la playa. Yo, si voy a la playa, yo me quedo entre las calles. ¿Te quedas por las calles? Vale. Sí. Jugando yo con tu daga nueva. Yo no he estado nunca, yo no he visto. ¿Cuándo te vas a mar? Yo he visto alguna vez el mar. Tú has visto mucho el mar. Yo he visto mucho el mar. Mira la playa. No recuerdo. Coñazo, la playa, la arena. Godnau no es costera. Está. Que se me mete ahí entre las trenzas. Godnau está en un mar interior. Es un gran lago, para entendernos. Pero no está lejos de la costa. Dofen es una ciudad que visitabas mucho. Que está al norte del territorio de los centauros. Uh-huh. Es costera. Skopback, donde estuviste con la reina Nairei, con el jefe Ulthor, para ver a la Earl Nairei en su día, es costera. Por eso que sepáis que Skopback, que es donde creéis que está Togazar, es costera. Uh-huh. Es una ciudad fortaleza costera. ¿Pero esto es una playa de lago o es de mar? Es una playa de mar, no de océano. Porque vale. Si fijáis en el mapa, Partín está más en, cálido el mar que está bien. En un mar. Está, o sea, que no es una playa de verdad. No es una playa de verdad, es como las de Cataluña. Vale. Acabas de mearte en todo el Mediterráneo. O sea, sí. Está. Como todo el mundo, por eso el Mediterráneo es pis, esencialmente. ¿Dónde estáis con el Mediterráneo? Ahí va, hemos pasado a tres. Nos están viendo tres de nueve. Pues es culpa de él por meterse con el Mediterráneo. No, como veis ahí en el mapa, todo esto es el mar de las cinco gentes. Y ¿qué mapa? ¿Qué dice? El mapa de Roll20. Cinco gentes que se mean en el mar. Hay cinco gentes, cinco personas específicas que se mean en el mar. Eso es. Y este mar tan celosamente guardado, como es adyacente al Paso del Ópalo. El Paso del Ópalo es el territorio más valioso del continente, prácticamente. Tanto esta parte del mar como la parte del norte, como la ciudad de Hattel, están muy celosamente guardados por todos los países que tienen frontera en el agua. Pero es un mar bonito en el que podéis bañaros, que bueno, es cristalino y hermoso, de arenas finas, huele un poco a pis, pero está bien. Si no tienes un océano cerca, supongo que tiene que valer. El Mediterráneo no huele a pis, a mí me gusta. Ya, ya. A mí también me gusta. No, si hay gente para todo. A diferencia del mar menor. Si hay gente para todo, o sea, quiero decir. Hay gente que se equivoca en todos los ámbitos. ¿Queréis, por ejemplo, que busquemos una marca para que pueda ser mojado un barco? Entonces, por ejemplo, Rael le sirve una limonada. Esto está mal. Y Eroen pinta algo, yo hablo con Aliyah. Pues yo tengo que comprar la comida porque no puedo cocinar, porque no me encuentro bien para cocinar, porque movidas. Así que vamos a... Sí, yo quiero... ¿Hay algún...? Le voy a preguntar al señor este que seguro que sabe. Volvés a entrar otra vez. Un chiringuito. Un chiringuito en la playa. En la tienda de... Un chiringuito. ¡Oh! ¿Freya, hemos dicho? Freya de las rocas musgosas. El puño azul de... ¿Cómo era esto? ¡Freya! No. El mejor sitio para comer de esta ciudad, ¿dónde? ¿Cuál es? Creo que por los rumores que me vienen de la ciudad, ya conocen la vieja ninfa. Sí. ¿Es donde hemos dormido? No, es donde ha estado Dorn anoche hablando con los mafios. Ah, vale. Oh. A mí no me suena. Las hamburguesas... Déjeme que les recomiende. Hamburguesa de oso con huevo y sidra. ¿Hamburguesa de oso? Con huevo y sidra. Con huevo y sidra, vale. ¿En la ninfa follable ha dicho? ¿Qué? Joder, el señor ha pasado de misterioso y esotérico a señor de Segovia. La vieja ninfa. La vieja ninfa, no he dicho la nada de follable. Nadie ha dicho nada de que estuviera follable la ninfa hipotética. De la que estamos hablando. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué eres? ¿Qué es esto? ¿Edadismo? ¿Qué? ¿Cómo va? Yo no digo que una vieja ninfa no pueda estar follable. ¿La qué? ¿No? La vieja ninja. La vieja ninfa. Pues vamos la vieja ninja. La abeja maya. Mientras tanto, perdonadme, mientras abandonáis a Inixen y le decís adiós,
sin preguntar por los nombres guays de sus cuatro hijos. Mako. Hijastros. Seguro que son impronunciables, hijo de la Gran Bretaña. No, están guay. Es un puto trabalo. ¿Cuáles son los nombres de sus cuatro hijos? Ya se ha pasado el momento. Juanito, Jorgito y Jaimito. Son cuatro y son dos tías y dos tíos. ¿Cómo pueden ser? Vale, Juanito dos también. Ay, Rosita, claro. Ya son cuatro. Mako. ¿Quién está, Grita? ¿A dónde querías ser? Mako. Es un poltergeist. Igual soy yo, Cristina. Creo que alguno de nuestros vecinos está borracho. Querías ir a ver al juez. No al juez. A Daldram Amberfinger. Eso va a ir bien. ¿Perdona? Daldram Amberfinger. Te has ido antes. Hijo de puta. Repite eso cinco veces seguidas. Daldram Amberfinger, Daldram Amberfinger, Daldram Amberfinger, Daldram Amberfinger. Creo que eso es jodido solo si dices Daldram. Daldram, ya Daldram, 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 Daldram. Buenos días, señor juez. Literalmente. Palabras que Mako ha pronunciado muchas veces. Literalmente no puedes verte. Palabras que Mako pronunciado muchas veces. El juez está en su pequeño edificio, que es una pequeña pirámide blanca en el barrio viejo de la ciudad. Uh-huh. Y unos guardias te paran. Buenos días. Buenos días, estuve aquí ayer, venía a hablar con el juez, si es posible. ¿Su nombre es? Soy Mako. Ah, es uno de los garrapiñados. Sí, exacto. No he pensado en cambiar el nombre, creo que es Malbranding. creo que debería... Ya estaba puesto, yo no me... Uno de los guardias se va a buscar al juez, el otro te da la chapa durante 5 minutos sobre cómo deberías literalmente cambiar ese nombre es una mierda, por favor, cambiarlo ya. Está bien porque en esta parte se está acordado al Micromon y entonces como que ha añadido el efecto de que no le importa a nadie. Y al rato te hacen pasar y te llevan a... La pirámide es un establecimiento dividido en tres plantas, bastante alto. Y en la más alta hay un pequeño despacho abordillado, que es el despacho del juez. Te llevan por unas escaleras, no pasas por ninguna otra habitación. Ves pasillos y ves... ves en la segunda planta, al fondo del pasillo, sí que ves a la noma, Lady Talny, la portadora de leyes, que no tiene... Como que su despacho es abierto. Tiene al fondo del pasillo una mesa y está trabajando en sus cosas. Vale, en el lado opuesto al que tú subes. La saludo con una reverencia al pasar. Te hace así con la cabeza. Te llevan con el juez, que está también trabajando en su mesa. Se levanta. Oh, sí, ¿Mako? Mako. Mako, es un placer volver a verte. Se acerca a ti, te echa la mano. Igualmente. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Oh, no vengo a pedir nada en absoluto. Solo venía a informarle, porque mis compañeros son un desastre. Uh-huh. Que hemos encontrado un medio de transporte para Horncliffe. Oh, vaya. ¿Cuál? Sí, contactamos con un amigo. Uh-huh. Que tiene un hechizo que puede llevarnos instantáneamente. Es un poco complejo, no podemos irnos hasta mañana, pero podremos estar en Horcliffe mucho más rápido. Lo digo porque, como entiendo que la burocracia y todo el movimiento que les hemos... todo el trabajo que les tocaría realizar puede ser un poco pesado. Que no es necesario y que mañana partiremos. Para que no crean que hemos desaparecido de la nada, básicamente. No, este trabajo que estamos haciendo es... legal. ¿Con quién dices que habéis hablado para marcharos? Ay, es el padre de Erwan. No sé, no conozco su nombre. ¿Un hombre vestido de rojo que ha estado aquí esta noche? Sí. Sí, con el pelo blanco. Pero no es él quien nos va a llevar. Es un elfo que es compañero suyo. Imagino que si ha visto al hombre, ha visto al elfo. Uh-huh. ¿Y cuál es este método de transporte que van a utilizar? No soy experto en hechizos. La última vez que lo utilizamos... ¿Ya lo habéis utilizado? Sí, obviamente. Por eso acabamos en el Monte Karma. En el Monte Karma. O sea, vuestra forma de cruzar la frontera fue esa. Desgraciadamente. Y ahora pretendéis hacerlo de nuevo, de vuelta.
entienda usted que a nosotros no nos dijeron ni siquiera que teníamos que tener, nos dijeron tirad para allá. Todo esto es un malentendido terrible. De todas formas, ya sabe usted que usted ya se podía imaginar, porque es un hombre de ley, un hombre culto, que no deberíamos ni siquiera estar aquí. Pero ya, habéis quedado para hacer esto, hijos de puta. Ya, pero ahora... La verdad es que no. Pero ahora el problema es que... Casi debería mirar esto porque... Ah, usted debería arrestarme. No necesariamente, quiero decir... ¿Por qué no...? ¿Por qué no hablo con Lady Aliyah? Para aclarar todo esto. Necesito... ¿Quiere usted hablar con Lady Aliyah? Sí, porque me está dando la sensación de que vos, con el debido respeto, no entendéis el ámbito de lo que me estáis diciendo. Ante todo, no se lo digáis a Lady Talny, por favor. La portadora de leyes, mi amiga la Noma. Sí. Entiendo que para ella no todo... Entendedme, Mako, yo estoy en una posición un tanto extraña en esta ciudad, porque hay un montón de gente rica a la que le gustan muchas cosas que no tienen que ver con la religión, y hay una druida en el centro de la ciudad que básicamente da sanidad gratuita, y eso tampoco termina de convencer a los preceptos de mi religión, y... Tengo a la portadora de leyes intentando supervisarlo todo e intento hacer malabarismos con todas esas cosas. Y vos me estáis proponiendo que vais a huir de la ciudad cruzando la frontera del Paso del Ópalo con otro país. Porque siempre ha habido tensiones por un método que además está prohibido por los preceptos de los dogmas de mí. Me encuentro en un ligero problema en el que preferiría no haber escuchado esta información de vos. Pero al mismo tiempo no quiero arrestaros, porque sois literalmente un héroe. Entiendo que esto pueda ser un problema. Yo que venía con toda la buena fe... Agradezco el candor, no quiero que me entiendas mal. Agradezco el candor, pero has tenido mucha suerte de venir a mí con esto en lugar de Lady Talny. Obviamente entiendo que al ser algo un poco irregular... Pero bueno... También entienda usted que Lady Aliyah ha sufrido mucho. No se puede imaginar los tormentos a los que ha sido sometida en aquella torre. Amigo Mako, hay pájaros ya que van hacia Laos hablando de vuestra llegada. Y de los medios por los que os marcharéis. Necesito aclarar. Los medios por los que nos marcharemos. Por los que en teoría os marcharéis. Ya he avisado a mis superiores de que estáis aquí y de que estoy iniciando las gestiones con Ordenia. Y claro, es una medalla que mucha gente se quiere poner. Y... Usted lo que me está diciendo es que mis amigos, al haber contactado con este hombre y haberle pedido que nos saque de forma ilegal, le ha metido a usted en un lío. Un poco, sí. Y puedo arreglarlo con Lady Aliyah, porque es una presencia importante de otra, no solo de otra religión, sino como ahora sabemos, incluso del plano divino, y quizá con su palabra pueda arreglar. ¿Nosotros dijimos quién era Aliyah a estos señores? Aliyah no pudo ocultar su naturaleza, porque estamos en la zona 2,30 metros, tiene alas que es capaz de disimular a medias, y tiene los ojos literalmente rojos a pesar de ser humana. Entonces, vale. Algo hay, ¿no? Bueno, ¿y no podría yo compensárselo de alguna manera para evitarnos jaleos? Es decir... ¿Qué proponéis? No tengo ninguna propuesta, pero mi grupo es experto, como usted se puede imaginar, en resolver problemas, no en crearlos. Y crear un problema ahora mismo es lo que acabamos de hacer. Permítanos que le ayudemos con algún tipo de... a solucionar algún problema que tenga usted en la ciudad. Pero me siento mal. Acaban de solucionar ustedes nuestro mayor problema, los secuestros de nuestros compatriotas. No. Sí, pero entiéndame esto a mí. Si para solucionar un problema tenemos que crear otro grande... Cualquier cosa que nuestro grupo pueda hacer entre hoy y mañana,
que es cuando en teoría partimos, uh-huh. Nosotros lo... Yo le prometo que se lo solucionamos. ¿Tiene algún problema con criminales en la ciudad? Nada relevante en este momento, salvo... Bueno, al parecer, un hombre de rojo que entra y sale ilegalmente. ¿Es el único, es la única cosa ilegal que está sucediendo? No, hay más cosas ilegales, pero como te digo, Parthim es una ciudad de equilibrio. Es una ciudad de... dinero y expectativas y muchas cosas complejas que debo dejar suceder y otras que no. Comprendo. Debe dejar suceder algunas cosas. Eso debe comerle por dentro, ¿no? Soy, digamos que soy el juez designado en Parthim por un buen motivo. Oh. Soy capaz de hacer malabarismos con Lady Talon, por ejemplo, y alguien como Lord Trento. Entiendo. Bueno, si no hay nada que yo pueda hacer por usted, no tiene ningún maleante. Sí, ¿me has dicho que estáis aquí esta mañana? Sí, probablemente. No puedo especificar hasta exactamente cuándo, porque ya digo, no depende de mí, yo no he hecho los planes. Intentaré, si necesito algo de vos o de vuestros amigos, enviaré a Bruen. De acuerdo. Ya le digo que yo esto es una visita de cortesía. No, sí, pero me habéis puesto en una posición interesante. Dejadme que aclare mi mente y que lo consulte con la comisión. Y por supuesto, si no queda más remedio que arrestarnos. Pues usted puede arrestarnos si así lo precisa. Uh-huh. Nosotros que hemos conseguido escapar de una de las mazmorras mejor vigiladas del país. No le digas que vamos a escapar, hijo de pero, pero... ha hecho un pacto con Satanás. Permítanme que vea qué puedo hacer. Esto es inesperado. No es exactamente la forma en la que quería pasar mi mañana, pero... pero algo podré hacer. Ya, pero usted imagínese el problema que habría tenido. Llega el día de traernos los documentos para pasar la frontera y descubre que hemos desaparecido sin dejar rastro. Por lo menos eso... no tendría que mentirle literalmente a mi Dios. No sé. No sé, tengo que mentir. Y es... va contra mis dogmas de fe, pero bueno, que no pasa nada, que yo lo arreglo, de verdad. Wow. Que gracias por todo esto, amigo. Avanzar, uno que está aquí para ayudar. Te da la mano, le tiembla un poco la mano cuando te la estrecha y te manda de vuelta para abajo. Mon, tengo una pregunta. Sí. Ahora que le debo un favor a Mako, ¿tengo que subirme el siguiente nivel en Warlock o cómo va el asunto? ¿Warlock de Mako? Yo diría que sí, que Mako cuenta como uno de los ancianos. Sí, no sería un fey, yo creo que es un fey. No lo sé, está a mitad de camino entre todos los agentes del caos, donde convergen todos, Mako. Va acercándose la hora de comer y estáis de chill por la ciudad. Un chiringuito. ¿Entiendo? Chiringuito a la vieja ninfa. A mí me han recomendado las hamburguesas de oso de la vieja ninfa. Dorn ha estado en la vieja ninfa y sabe que no está lejos de la playa. No sé si queremos ir a la vieja ninfa. ¿No queremos ir a la vieja ninfa? Pues un chiringuito en la playa estaría bien. Venga. Dorn, ¿por qué no quieres ir a la vieja ninfa? No está. Tú tampoco estás, o sea que... Hombre, ya está. Sí, ya, a ver, mi compañero. Bueno, sí, has tardado tú menos en hablar con. Sí, sí, es que oficialmente he tenido yo más en la tienda que yo hablar. Sí, lo que no sí, ha sido. Lo que, no has, lo que me niego es a que vayas a esa tienda porque paso de verte dentro de esa tienda. No. Quería ir a enseñarle las cartas, pero. Señor Mako, Dime. Oh, la perla. La perla. Estupendísimo. Voy a meterla en el bolsillo este, que seguro que no le pasa nada nunca jamás a la perla. No, mientras... bueno, hay una condición. Si yo me muero, a los 7 días deja de funcionar. Ah, a los 7 días.
Sí, tienes unos días de margen para hacer así y sacar las cosas. Vale, entonces me vale. Vale. Qué bien. Okay. Me alegro que mi muerte no sea un inconveniente. Erwan. Sí. Me tenías prometido un entrenamiento. En la playa podemos entrenar, comemos algo o... Y así me dejas probar el látigo ese tan guapo que tienes. No, mejor puños, ¿no? Es más auténtico. Bueno, lo probaremos todo, no hay problema. Eso dijo ella. Vamos a la playa, ¿no? Mejor a la vieja ninfa, ¿no? ¿Verdad, Dor? Vamos a la playa. ¿No quieres ir a la vieja ninfa? ¿Y de dónde queráis? O sea, yo no voy a quedar. O sea, anoche estuve yo allí y el ambiente estaba muy guapo. A mí el agua no me gusta. O sea, yo al agua no me acerco. Pero podemos ir a comer un chiringuito a la playa. Además, Dorn hizo amigos en la vieja ninfa. Y seguro que tienen alguna especialidad de la zona, no sé. Yo me apunto a ese plan. ¿Tendrán papas con crack? ¿No tendrán papas con crack? Está rico. Bueno, voy a acercar a la playa, pero... Es una putada porque sé que Mayo convirtió en canon en algún momento las papas con Kraken y no recuerdo cuándo. Sí. No me di cuenta, lo dejé pasar sin darme cuenta. Sí, y ya a partir de ahí ya... Hubiera dicho inmediatamente que no, pero ahora ya sí, las papas con Kraken. Es la comida típica de Koltarum. Yo lo imagino como un montón de enanos volviendo con un Kraken que ha aparecido muerto. Sí. Y lo traen y hacen papas con Kraken para todos los... El típico Kraken varado de las costas de Rochan. Sí, no, o sea, eso es ahora canon. Ahora, a ver, te las apañas tú. Pues yo no he probado. Yo los acompaño, pero no me pienso acercar al agua. O sea, no. Eso pero es que no hace falta que te acerques cosas. Al agua. Que no quiero, coño. Que no. Pero que no quieres ir a la playa. Que me quedo en la arena. Vale. La arena. En la terracita, en la. Pues eso, en la chiringuito. Bueno. Vale. Sí. Pero no, pero te igual, gusta el agua de mar o no te gusta ninguna. No me gusta. A ver, ¿qué interés en mi persona ahora mismo? No me gusta el agua, no he nacido para nadar. He ido toda la vida andando a los sitios, no nadando. No, ¿tú ves aquí aletas? ¿Tú me ves aquí algo acuático en la cara? Algo que represente que yo nado. O sea, ¿sabes que por el bien de todos los demás, que te duches de vez en cuando, que te bañes, es bien para ti y bien para los demás? ¿Sabes a lo que me refiero? Entro en contacto con el agua, pero en gotas, en series, no lo que viene siendo verme sobrepasado por un volumen enorme de agua, ¿eh? O sea, no me gusta el agua, no me gusta el mar, no me gustan los lagos, no me gustan los ríos, Dicen por el chat que le gusta Dorn el agua por fastículos. Va cayendo gota a gota, va cayendo. Que siempre quiere estar en superioridad numérica con el agua, que haya más Dorn que agua. Sí, eso es. Claro. Pero no os acordáis de lo de los elementales del agua, por el amor de Dios. La de Arquidor. Pero tú no eras de aquí, Dorn. ¿Qué hacer si eres de aquí? Oye, ¿pero queréis llegar a la playa o queréis interrogarme sobre mi puta vida? Playa, vamos a la playa. Interrogarte. Vamos a la playa. Llegáis a la playa mientras Mako intenta interrogar a Dorn sin éxito. Hay algunos puestos de comida rápida, sobre todo cosas fritas. Hay hogueras con aceite y sacan por allí pescado típico de la región y... Pues comamos algo por ahí. Yo puedo usar mi instinto y mis conocimientos de cocinera para recomendarles algo en concreto. Quiero robar una sombrilla. Haz una tirada con sabiduría y competencia. ¿Vale? ¿Competencia es más 3 ahora? ¿Vuestra competencia es más 3, Mario? Creo que sí. Sí. Sí, más 3. Más sabiduría. Un momento, No tengo sabiduría, sí. Sí, tienes sabiduría como todo el mundo. Algo tendrás. Esa es tu opinión. 18. Tenemos casón en adobo, las puntillitas, los boquerones, los chocos, tenemos la gamba, los langostinos de San Lucas, de todo.
Uy, yo quiero puntillita, yo quiero puntillita. Todo eso tiene una ponos una bandeja variadita. Una friturita. Tú y yo hemos intentado comer en el paseo marítimo de Cádiz. Sabes lo que te van a cobrar aquí, ¿no? Sí. Vale. Os ponen una bandeja de pescado frito típico de Partim. Os ponen debajo una sombrilla con una mesa, una silla ahí super chill. ¿Y me vas a poner tu mejor cerveza para aquí el caballero Saria? No se preocupe, te ponen la mejor cerveza para Saria, te ponen la mejor cerveza para todos. Club Campo. ¿Estáis a pie de playa? ¿Pagáis ahí el esto? ¿En cuánto? ¿O viene costando 6 monedas de oro para todos? ¿No? Alilla, 7 monedas de oro. Me rajo y digo, no se preocupe, pago yo. No entendí. Sigue sin haberlo entendido. Ahí tienen cuello, Eti. Vale, me quito 7 monedas de oro y lo Alilla, que nos cobren por limpiar la sangre. Alilla come. A partir de ahora, don salto. Esto está delicioso. Ah, no está mal. Está rico, sí. Está un poco aceitado, pero bueno, no. Es lo primero decente que como en mi vida. Joder. Guau. Wow. ¿Qué comías en Horcliffe? ¿Tan mal se come en Horcliffe? ¿No quería ir a Horcliffe? En Horcliffe no comía, todavía era un ser divino. Oh. Ah. O sea que has estado viviendo cientos de años sin saber lo rico que está comer. Y cuando empecé a comer fue el engrudo que me daban en un cuenco así los amigos de Chakasai. Ah, sí, no es lo mejor. Recuerdo el engrudo. Pero esto es ostensiblemente mejor. Está rico, Delicioso. Espera. Una de salmorejo. Ahora verás. Os pone una de salmorejo. Yeah, cómo se pone. Además, le abre el apetito y empieza otra vez con el pescado. Ahora tengo hambre. Una mierda. Vamos a acabar hoy la temporada. No. Olvídate por completo. Estamos alargándola para jugar el jueves. Ay. Termináis de comer todos ahí. Oh, Dios, quiero buscar cucarachas de playa. Haz una tirada de supervivencia para tirar. Yo voy a preguntar. Señor Mako, ¿qué ha hecho usted por la mañana al final? ¿Qué? No, he ido a ver al juez para decirle 22. Que. Vale, no existen las cucarachas de playa. Ya sabe que conviene llevarse bien con las autoridades locales. Que las cucarachas de playa no existen. Pues yo he visto unas cucarachas así aquí de. ¡Me has troleado! Vale, pues encuentras unas cucarachas así de playa en la playa de Partim, no sé. No ¿cuántas? Sé. La verdad es que si no has visto cucarachas en la playa Mon. No, nunca. Pues la verdad es que. 8 cucarachas grandes, sanas. Conil, que no has tenido que pisar. Vale. Elvan, con lo que hemos comido no me apetece entrenar. ¿Lo dejamos para otro día? No, ¿cómo que no? Pero si esto enseguida, si esto es para bajarlo. Nos ha dado energía, tenemos. Vamos, va. Venga, ¿con qué empezamos? ¿Qué me dejas? Venga, dame cosas. Te dejo yo mis shurikens, te dejo. Los shurikens, se puede cortar. ¿Puedo tirarlos? Puedes tirarlos, eres competente con armas de monje. De hecho, eres competente con todas las armas, por ser fighter también. ¿Me dejas el arco? El arco, sí, claro, ten. Esto cómo va. Tienes la cadera. Entonces, sí, la cadera. Sharia ha intentado mirar con un arco. Es un espectáculo literalmente lamentable. Es lo peor que habéis visto en vuestra vida. Joder. Le intento ayudar poniéndole bien los brazos. No mates a nadie. De esto que se gira, chicos. Hay una palmera. Haz un ataque Sharia contra la palmera. Tú, Sharia, con el arco no es competente, con lo cual solo puedes sumar la destreza, ¿vale? 13 más destreza 4, 17. ¡Pling! ¿Has visto? La cadera, está todo en la cadera. Esto mola, ¿eh? Esto está muy guay. Sí, está guay. Déjame los guantes. Pero vas a tener que. Pues me mola más el látigo. Para probar. Es igual, si te los pones y los pruebas y están bien, te los. Ambas cosas son de.
afinidad, ¿vale? Requieren afinidad. Sí, sí. Los guantes en realidad se los tengo que devolver a Freya porque me fueron bien en el combate, pero siguen sin ser míos. Entonces. ¿Me dejas probarlos un momento, Freya? Yo, por supuesto. Son de Eroan, así que. Pues mira, me voy a sentar un poco para. ¿Cuánto se necesita para esto? Una hora, sí, más o menos. Un descanso corto, sí, una hora. Igual es mucho para cortar ahí entre media de. Lo que dices, yo me voy a echar la siesta ahora, tú tranquilo. ¿Alguien más quiere hacer algo? ¿Podemos hacer carreras por la playa? ¿O nadar? ¿Una carrera nadando? Los enanos tienen potencia, ¿no? ¿Qué te pasa, Erwan? Duerme un poco la siesta, cabeza. Relájate. Vale, no, me parece bien. Vamos a hacer una carrera. Vale, ¿por la playa o por el agua? Por la playa. Vale. Yo no pienso correr, yo quiero buscar una. Me voy a pegar en la cara antes de salir a correr y me voy a castear en Hans Ability. Yo me voy a ir a tumbar debajo. ¿Dónde está Dor? Yo lo robando. ¿Dónde está por ahí robando? No, pues robando, yo me voy a una. Que está enamorado. Porque yo están me voy a ir a una tumbona. Sol y sombra. Vale, no hay tumbonas, pero encontráis. Eso, hay palmeras en esta zona y encontráis una. Guay, con una sombra rica. Esa. ¿Mako qué hace en una playa? ¿Qué hace Mako en una playa? Mako está tumbado en la tumbona, ya has visto el dibujo. Mako pasa de la playa. O sea, ponéis una hamaca, cogéis un saco, ponéis una hamaca y os tiráis ahí a sestear. Vale. Ok. Yo quiero saber qué obtengo. ¿Tú quieres robar a quién exactamente? Yo, a cualquier turista que vea por ahí con cara de gilipollas. Vale, ¿cuál vas a hacer? Creo que está bien rojo. ¿Cuál vas a hacer? ¿La de aguántame la bolsa? ¿La de te aguanto la bolsa? ¿Cuál vas a hacer? Se han cortado las dos. O sea, ¿Qué es eso? ¿Cuál vas a hacer? ¿La de te aguántame la bolsa y cuando vas le robas el móvil? ¿La de...? Voy a tumbarme como si estuviese disfrutando el momento, que no lo estoy disfrutando en absoluto. Uh-huh. Y voy a ir haciendo la croqueta hasta el tío más cercano. Que esté tumbado, estirar la mano en su bolsa. Ok. Por dentro de mi posición, haciendo la croqueta. Vale, haz una tirada de sigilo para hacer la croqueta. Haz una tirada de croqueta. Yo le voy a hacer la croqueta. Tú estás echando la siesta. ¿Una tirada de qué? ¿Me has dicho? Sigilo de croqueta. O sea. un sigilo rebozado, te digo. Un sigilo rebozado. En desventaja porque estás haciendo la croqueta. Hijo de puta. Vale, pues la primera ha sido 15 más, espera, que he perdido la hoja de personaje, como siempre. Bueno, 15 y... Bueno, pero hemos dicho desventaja, ¿no? Tengo que volver a tirar. Tengo que volver a tirar y quedarte el resultado más bajo. Qué cabrón eres. Joder, este era un 19, coño. Pues 15 y 10, 25. Ok, ¿veis a Dorn? Dorn al principio se tumba en la arena a vuestro lado, mientras Rae y Erwan se van a echar su carrera y Sharia se concentra en los guantes y Freya también echa la siesta y Mako descansa. Él se echa a vuestro lado como a tomar el sol, ha vestido hasta aquí, pero a tomar el sol. Y de pronto se pone boca abajo. Y de pronto, otra vez hacia arriba. Y os quedéis así y otra vez. Entonces echáis la vista para allá y a 100 metros veis a un señor que efectivamente está también tomando el sol y tiene una bolsa abierta. Y veis que de pronto hace Dorn. Y se queda parado. Como 20 metros más allá. Lo miráis y os dais cuenta de que ha parado justo en el momento en el que el señor ha levantado la mirada. El señor se da la vuelta y hace Dorn. Y de pronto está a 20 metros del otro. Y el otro se ha levantado un momentito a mirar. Y Dorn está tan tranquilo tomando el sol a su rollo. Aquí no ha pasado nada. Total, que sin comerlo ni beberlo, Dorn está al lado del otro señor. Haz una tirada de juego de manos, por favor. Joder. En ventaja. Porque has tenido éxito en el sigilo a pesar de estar en desventaja. Socorro. Además soy experto, quiero decir, o sea, no. Uh-huh. No es por nada. Pues esto es un 13
Y eso es un 17, entonces vamos al 17. Le vas a quitar hasta el bañador y no se va a enterar. Juego. Ya, tiene tanto que se ha pillado. ¿Cuánto? 27. Es curioso, porque acabo de tirar dos dados de 20 para ver cuánto le sacas y has sacado 27, que son las monedas de oro que te llevas. Bueno, volvemos a estar en la banca ahí. Nada. Se para un momento cuando el otro señor levanta la cabeza. Se vuelve a echar y... De pronto Don está a la sombra con vosotros con una bolsita de cuero en el pecho. Tan tranquilo. Muy bien. Es que me muevo mucho cuando duermo. Eroan y Rae, ¿qué queréis hacer? Vale. ¿A carrera? Sí. ¿Vais a lo largo de la costa? ¿Por la arena mojada, por la arena seca? Por la arena mojada. Vale, venga. Vale. Más guay. Vale, pues voy a decir que atletismo, las dos. Vale. Vale. Voy a decir lo siguiente. Cuenta hasta tres, ¿vale, Mon? Vale. O sea, cuando eso... Atletismo en ventaja porque he intuido que era atletismo y he dicho antes fuerza para la tirada de Enhance Ability. ¿Preparados? Con lo cual... Tramposo. Una, dos y tres. Las dos están vale. Corriendo. Le doy la palmada a Eroan y casteo Levitate sobre ella. Eroan empieza a levitar. ¡Me había sacado un diente! Y Rae echa a correr cuando Rae se da cuenta de que no han decidido hasta dónde llegar, da igual porque ha ganado por definición. Vale, haciendo un poco de jogging. Se da la vuelta mirando hacia atrás, andando hacia atrás. Ya. Sí, se da la vuelta. Te deja que no puedes desplazarte en horizontal, a menos que tengas una superficie a la que agarrarte. Estás básicamente flotando en el aire durante 10 minutos. Y por primera vez mirando esto, parece que todo el grupo se ríe a la vez. Escucháis la risa de Aliyah de nuevo y... Me cae una lagrimita de orgullo. ¡Señor Mako, he ganado! ¡Señor Mako! Yo quiero saber si Mako está durmiendo. No está durmiendo. Estoy tumbado. Con las gafas de sol de mentira. Vale. Vale, entonces nada. Vuelvo, bajo a Eroan. Uh-huh. Era... Estaba ahí, era fácil. Yo te ganaré. Soy un poco competitiva, perdón. ¿Qué tramposa? No, eso en realidad es porque he visto que el grupo tiene como un poco de moral laxa en todo. como por encajar un poco, no he visto trampa en mi vida. La verdad es que es bastante guay hacer trampa. Es como... wow. Es artesana. Yo no hago trampas en las competiciones. ¿Pero haces trampas en otras cosas? Tú no estás, están ellos hablando. Ay, voy a decirle al señor mago que he hecho esto bien. Estoy seguro que estarán contentos. ¿Volvéis a las palmeras? Señor Mako, he hecho trampa y he ganado. Estoy muy orgulloso de ti. De verdad. Don está tumbado con un bolsón de monedas en el pecho. ¡Ey, chicas! ¿Qué tal? Está moreno entero menos donde la bolsa de monedas. Don. Ya sé que no te hace falta, pero la próxima invisible. ¿Qué? Que la próxima vez te puede hacer invisible. Que la próxima vez te pueda hacer invisible. ¿Para ya sé qué? Que no te hace falta. ¿Para qué se está tomando el sol? Para tomar el sol no hace falta ser invisible. Bueno. Tras un rato, Saria, notas la magia de los guantes fundirse con tu mente. Nunca, salvo por el cinturón, que es que tiene una esencia más agresiva. Es algo que se impone a tu alma. Los guantes son una presencia mágica envolvente y amable que se suma a ti, te hace sentir
más fuerte, más capaz en general. ¿Qué quieres hacer? Uf, esto mola un huevo. ¿Qué hacemos, Erwan? Estoy imaginando a Saria con los puños de Hulk. No sé. Pero ¡pega un puñetazo, ¿no? ¡Ah! ¡Pégame! Segundo guantes negros con como tres marcas, como si fueran tendones de platino, que luego terminan en tres puntos entre los nudillos. Venga, intenta pegarme. ¿Sí? ¿No era que no te peleabas por...? ¿No? Pero esto es por diversión. Casi se puede decir que es entrenamiento. Venga. Venga. Le lanzo un puño. Vale, ¿te vas a resistir? ¿Vas a intentar no recibirlo, Freya? Voy a intentar bloquearlo. Vale, pues un ataque. Espera, que esto es un 6, sí. Uh-huh. Es un 6 más 7, supongo, ¿no? Más... Sí, pues tu modificación es 13. No es tu clase de armadura sin paella. Atacas a Freya, pero ya sabes lo potente que es esta pequeña noma. Pone la mano así. Tu puño golpea su mano y prácticamente no la mueve. Te sonríe. Uah, esto mola. Esto mola un huevo. ¿Intentamos un poco más? Venga, sí. Dos golpecillos. Vale. Dos. Uf, 17 más 7. Eso sí que me da. ¿Y el otro? Eso sí me da. 16 más 7. También. Los dos. ¿También? Sí. Saria. Es sin hacer daño, supongo, sí. Que se puede. Sí, sí, los guantes afectan cuando sacas un 20 natural. Cuando sacas un crítico. O sea, cuál sea okay. Eso para ti. No, quiero decir que estamos peleando de coña un poco, sí, sí. Y no es para hacer daño. Has visto pelear a Saria en algunas ocasiones, pero creo que nunca habías peleado con él. Ya dudo porque os habéis peleado entre todos. No sabíamos. Pero estar en frente es impresionante. Es rápido como ninguna otra criatura desde que empezasteis esta aventura. Has visto con la quizá excepción de Shakasai. Ajá. Uh-huh. Te golpea dos veces y prácticamente no lo ves ni menor. ¡Qué guay! Vale, ya está, yo estoy. Te deja las tres marcas de los tres puntos de platino que hay en cada puño. Vale, ha molado, pero ya. Uf, toma, gracias. La tarde transcurre con normalidad. Al rato aparece. Jugamos a lanzar al gato al agua. Yo no quiero morir. Yo tampoco, pero. Anda que no sería divertido. Señor Mako, ¿quiere usted ser lanzado al agua? No. Valoro mi integridad física. Alilla, ¿te apetece entrenar un poco? Pues, no particularmente, pero parece divertido. Sí. Entre los cuatro podemos entrenar aquí un ratete. Sí. Vale. No te vendrá mal tampoco para desentumecer los músculos. Suelta sus cosas, se levanta. Había estado a la sombra todo el rato, pero parece dispuesta a ponerse al sol, a sudar un rato. Buah, que te meta un meco esta, te puede tirar a la cama. Al agua directamente. ¡A la cama! A la cama, ¿en qué estarías tú pensando? ¿En qué estarías pensando? Qué mala suerte que te hayas escapado hoy. Ya no lo voy ni a decir. Bueno. Ya, el pelo, sí. La típica escena que se cae, le pega un puñetazo, se tropieza, se cae encima y se quedan así. Acaban uno encima del otro. Y en ese momento Mako lanza Shatter. Si fuese Aniki, no diría que no. Ok, vamos a hacer una cosa. Todos los implicados en este entrenamiento vais a hacer tres ataques. Vale. Uh-huh. Tirar 3 dados de 20, sumad vuestro bonificador y me decís el resultado, ¿vale? Yo puedo tirar sin problema, sin tener que tirar ninguna tirada de salvación para usar el látigo. O sea, puedo pelear con los puños para entrenar.
Haz una tirada de salvación de sabiduría. ¿De sabiduría? Sí, por favor. Se le va la olla a Eruan. 14. 14 creo que creo estaba, que era justo. Era justo. Sí, sí, pues sin problema. ¿Tú te levantas? Claro que sí, un poco de entrenamiento. ¿3 dados de 20? Sí, 3 de 20. ¿Más? Más tu modificador de ataque, que será competencia más fuerza en tu caso. Vale, 27. Uh-huh. 18. Uh-huh. Y 24. Vale. 15, 24 y 20. Vale. ¿Pero qué? Sí, dado de 20 más tu ataque, que es fuerza y competencia, es más 8 en tu caso. Ah, es que yo tiro los 3 de 20 a la vez, no hago eso. Sí, ¿sí? ¿Por qué no? Sí, sí. Y sumas a cada uno más 8. ¿No? No, más 8 más 3. No, más 5 de la fuerza más 3 de competencia. Yo tengo 8 de fuerza. No tienes 8 de fuerza. ¿Cómo? Ah, de salvación, perdón. 5 de fuerza, 5 de fuerza. Más 3 de. Pues más 8, sí, más 8. Entonces, ¿qué haga qué? Acabado. Vale, a ver, vuelvo a tirar, sí. Y entonces tengo un 3. Uh-huh. Más 8, 11. Un 7. Más 8, 15. Uh-huh. Y un 12. 20. Más 8, 20. Vale. Alilla tiene un 12, un 19 y un 20 natural. Ok, vamos, que nos tiene una paliza que te Freya, cagas. Freya está llena. Freya. A Freya la marcáis un montón. Está muy llena de pescado y tiene. Le apetecía entrenar, pero más le apetecía más la siesta y no la ha echado. Sí. Y la cosa está bastante igualada. ¿Pero he visto volar a Eruan? Está bastante igualada. Entre los tres, más o menos, como que los otros tres intercambiáis golpes bastante. En un momento dado, Alilla agarra la capa, se la quita, las alas durante un momento se extienden, caen otra vez y os pega una paliza. A los dos a la vez os bloquea, os golpea y cuando finalmente para ya los dos hacéis vale, entendido. ¡Hola, eso, mogollón! Baja otra vez las alas, mira alrededor. Sí, gracias. Ha estado bien. Se pone otra vez la capa. Empieza a dar vueltas. ¡Eres impresionante! Es una mujer impresionante. Es muy grande y muy, muy fuerte. Da gusto verte así, Alilla. Pues yo todavía me siento entumecida, la verdad. Ha sido... ¡Menos mal! Mucho tiempo. ¡Dios, cojones! Ha sido... Mucho tiempo muy quieta en esa celda. A ver. ¿Qué ha ocurrido? He dejado a Goku volando. ¿Qué ha ocurrido, cabrones? ¡Ay! No se puede enseñar en Twitch. Hostia, en Twitch no. Pero estos dibujos los pones luego los ponemos luego en Twitter todos porque los puedo enfocar con la cámara. O los podéis ir seteando o enfocando con la cámara como queráis. Es que tampoco tampoco había visto los anteriores, tío, qué guay. Es increíble. Ahora yo lo subo a Discord también. Ahora lo subo a Discord. Ya que tengo la tableta puesta y nunca. Los tenéis en el canal de Discord. Ahora los pone Leticia. Venga. Al rato aparece Bruen. Sí. Y se va a Alilla. Lady Alilla, os requiere el señor Daldan. Si no os importa. Es un asunto. Es burocracia, pero. Necesita vuestra ayuda para aclarar un asunto. Alilla, os mires. ¿Alguien viene conmigo? Yo te acompaño, no te preocupes. Esto es un poco culpa mía. ¿Alguien más viene conmigo? Yo. Gracias, Alia. Creo que no te caigo bien. Le han llamado de jefatura por Mako, una movida burocrática. Te prometo que me caes bien, Mako, pero...
A tu lado me siento... inseguro. Te sientes pequeña, le pasa a mucha gente. No exactamente, wow. No exactamente pequeña, pero... Tu energía no es la más positiva, Mako. ¿Qué dices? O sea, Aria, después de haberos ayudado a salir de la cosa aquella, os recuerdo que encima me pedisteis que viniera. Yo te estoy eternamente agradecido, Mako. Pero eres, Aria. Aria... Y te lo agradezco mogollón, pero eres un agente del caos. Aria, estar a tu lado no se sabe nunca lo que va a pasar. Me parece fatal esto que me estás diciendo. Yo que siempre porque Alía tarda unos segundos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Alía tarda unos segundos en contestar. Mira al mar. Mako, a tu lado me siento sola. ¡Hala! ¡Jo! Y, bueno, vale. y echa andar detrás de Bruen. Pues yo voy con ellos, porque para eso es culpa mía el tema. Muy bien. ¿Los demás? ¿Algo que hacer? Aparte de liarla en la playa. Pero ya. Uh-huh. Hace mucho que no lo tengo y me cuesta un poco con el brazo con la pieza de metal, pero... ¿podrías hacerme una trenza? Oh, sí, claro que sí. Vamos, era por trenzas. ¿Qué estilo quieres? Trenzado de raíz de... O sea, trenzado sí. Sorpréndeme. De raíz de espiga. quiero... Sorpréndeme. Ya mismo. Me voy a poner de pie. Iba a decir sentada detrás, pero no. Porque si me siento no llego. Así que me voy a poner detrás de ella. Y... Suena muy raro esa forma de hacer. Sí, es como hay algún fluido ahí, no sé. Coge barro. Es que tenías el pelo muy aceitoso. Saria, no, Alilla y Mako tienes llegáis. Un pelo precioso. Ay, hombre, ya. Saria, Alilla y Mako llegáis a la pirámide. De nuevo os ven con Daldram. Y básicamente, por abreviar, Mako y Daldram explican un poco la situación de lo que ha pasado, ¿no? Alilla y Saria se echan la mano a la cabeza. A menos que quieres hacer algo, Mako. ¿Engañar en algún sentido? Estoy un poquito ofendido porque me ha dicho que soy un liadas y yo no soy un liadas. ¿Qué eres un liadas? No, ¿quién? ¿Saria? Bueno, Saria. Saria, sí, que sí, es una me la pena. explicas un poco lo que has hecho, confirmando la teoría de Saria. Perdona, yo he hecho lo correcto. He ido a informar a las autoridades locales de que Daldram explica un poco precisamente ese dilema que tiene. En plan, que Mako haya venido a decirme la verdad es fabuloso y es lo que nos gusta en esta ciudad, pero al mismo tiempo esa verdad es algo que no puedo manejar correctamente porque tendría que comunicárselo a un montón de gente que ahora cree que vais a ir por barco a Wigdon, pero a la vez entiendo la importancia de que vosotros hagáis lo que necesitéis y entonces no quiero deteneros. Y bueno, total, que un poco Daldram lo que está intentando es darle a entender a Alilla mi influencia como juez de Parthin y la tuya como un literal ángel caído de Pelor. Podemos juntarlas para escribir algo en plan, esto ha sido necesario y hemos tenido que marcharnos, ¿no? Y que ella lo firme, que lo firme él, y con eso poder un poco arreglar toda la situación y arreglar el aprieto en el que le habéis puesto a él. También os dice, esto ha sido un desafortunado malentendido y quiero que no, quiero dejar claro que no me gusta que hayáis recurrido a el hombre de rojo en lugar de directamente a nosotros para buscar una solución, pero en todo caso quiero que sepáis que siempre seréis bienvenidos en Horcliffe, en Parthin. Lo que habéis hecho es muy importante. Muchos de nuestros compatriotas llevan meses desaparecidos y todas estas personas a las que mandaremos a East Chamber y al resto de lugares cercanos, esto no es poca cosa y me siento, aunque no compartimos dogma, Lady Alilla, me siento
increíblemente honrado de haber podido conoceros. Aliyah hace una pequeña reverencia, le estrecha la mano. Seguid con el trabajo que hacéis aquí, los Daldram. Esta ciudad, efectivamente, no compartimos dogma, pero esta ciudad merece la pena. Y gracias, mis amigos y yo agradecemos la hospitalidad de Parton. El tío parece como que le hace sentir bien, ¿no?, la aprobación de Aliyah. Os reitera su agradecimiento, os da la mano a todos. Y apuntadlo por ahí, porque no es ninguna tontería. Un juez de Asteisia es una figura importante, ¿vale? Tenedlo en cuenta. ¿Dónde? Asteisia es el nombre del país en el que Amberfinger. No me cuesta. Daldram Amberfinger, sí. ¿Quién lo apunta? Todo. Que Daldram Amberfinger le caemos súper bien porque es, hemos sido. Es fan, bueno, es fan de vosotros como concepto. Le caemos. Del potencial. Le caemos súper bien, es caso por caso, ¿sabes? Eso no. Ve el potencial guay que... Sí. Mako se ha portado bien con él. Mako se ha portado súper bien, es verdad. El caso de Mako, Daldram le cae bien. Al Daldram le cae bien Mako. Uf. Sí, no tiene mucha idea de la vida. Tiene ni puta idea. Pero, Sharia, no éramos amigos del alma. Que no lo he dicho en voz alta. Que ha sido Diego. El resto de la tarde... Pero eso es el amigo de los calamares. El resto de la tarde es perezosa. Estáis muy a gusto y el atardecer en la playa de Partim es bonito. ¿Alguien quiere hacer algo más? Si no me han contactado para el envío este que tenían, ¿o? Cierto. No vais a cenar, por cierto. Vais a cenar en la vieja ninfa, vais a cenar otra vez en el chiringuito. Yo creo que cenaríamos en la posada. En la posada. Tranquilamente, para emborracharnos un poco antes de salir. Sí, a mí lo de la playa me cansa ahí también. Vale. Vale, pues... La playa cansa mucho. ¿Os vais a la posada? ¿Tenéis allí tranquilamente? A última hora aparece Lothian por la puerta. Está bien, tiene su misma figura, su porte regio, la iconografía del árbol en la preciosa túnica que lleva. Os saluda. Buenas noches. Se sienta con vosotros, pero percibís sudor en su frente y en el cuello de su túnica. Me alegra comunicaros que mi empleador está donde debe estar. Mañana a primera hora, cuando haya descansado decentemente, las bendiciones de Melora una vez más estén de mi lado, podremos marcharnos a donde desee. ¿Todo bien? ¿Te noto cansado? Sí, es complicado mantener este hechizo durante dos, van a ser tres días seguidos, tantas horas. Y en particular, este viaje, como sabéis, era a un barco en marcha y los vientos son caprichosos. Oh. Cuando nos dejes en Horncliffe deberías quedarte un par de días a descansar. He oído que Horncliffe es hermoso. Y además, estarán contentísimos cuando lleguemos, porque les llevamos a Aliyah, así que seguro que nos tratan súper bien. Uh-huh. Y a ti también. Así que... Te puedes quedar en mi casa los días que necesites, Lucia. Estaré muy agradecido. Claro, le mandamos un mensaje a Royce que tu colega se ha muerto y seguro que lo tiene. Lucian se ríe, extrañamente, se ríe bastante. Lo veis menos tenso cuando Royce no está. ¿Algo más? Bueno, aparece uno de los hombres de Bramar. Aparece buscando a Dorn. Pues Don se va aparte, y pues no sé, pues imagino que le reconozco. Sí, es Basil. Ah, sí, pues nada, pues
Hey, regresando. Hey, te voy a mandar en el hombro. Sabes que agradezco todo esto, ¿no? Yo también. Me sacasteis a mí y a todos los demás de un lío muy gordo. Todavía estoy recuperándome, pero... Pero bueno, sí. He visto a mi hijo. Me alegro un montón. Sí, yo, totalmente desinteresado por mi parte. Ya sabes cómo se dice. Sí. Perdón. Bueno, me alegro de que estés. Yo también hay gente a la que me gustaría volver a. A ver. Uh-huh. Pero imagino que estás aquí. No, no estoy aquí para eso. Necesitamos que cumplas tu parte del trato, si quieres. Estoy más que dispuesto. Estoy todo a disposición. Saca de un bolsillo un paquetito pequeño. Vale. No podría caber en cualquier lado. No sé por qué pensaba en algo más espectacular, pero... Sí, vale. Intentamos que estas cosas sean lo más discretas posibles. Necesitamos que esto llegue hasta Wigdon. Te voy a decir exactamente a quién, perdóname, Tengo. Hoy me estáis dando más vueltas. Madre mía. Hay una mujer. ¿Alguna vez has visto un drow? Por la calle, sí, sé lo que es. Hay una mujer. Una elfa oscura. Llamada Ferrice. Sí. Vale, Ferri. Ferrice con dos T's. Ah, vale. Si yo fuera Bramar, te diría que. Simplemente que te lleves este paquete y se lo entregues. Pero yo no soy Bramar. No, está claro. No ocupas tanto, así sabes, tanto volumen. Te daré un par de consejos más. Ah. No lo abras. Vale. Y no. Por lo que más quieras, no. Te mezcles con Ferrice. Vale. ¿Por qué? El ojo gris. ¿Te suena el ojo gris? No, el guantelete, el ojo gris, esto parece el juego de operación. No. El ojo gris es una organización, ciudadanos de Wigdon y de alguna otra ciudad. Uh-huh. Se enfrentan a tipos como nosotros. Son... justicieros, gente con ansias de hacer las cosas mejores. No les conozco y ya me caen mal. Se visten, vale. Se ponen máscaras y salen a la calle a hacer el bien. En Wigdon hay una guerra abierta entre ellos y nosotros. Bueno, y parece que Ferrice ha logrado ascender y no es del bando, que parece ser. Vale, pues voy a tomarte la palabra porque como voy a llevar esto con discreción, porque como mi grupo conozca al puñetero ojo gris, estoy seguro que van a llegar a vicepresidente. ¿Vale? Así que, vale, llevar esto a Ferrice sin hacer preguntas y sin mirar qué es. Oye, ¿y qué es? No lo abro, pero ¿qué es? Es un mensaje. Es bien. Un anillo que ella sabrá lo que significa. Ok, vale. Y gracias. Por supuesto, tus honorarios. Te saca una... En la mano te da... 10, te saca un montoncito de monedas. Son 10 monedas de platino. 10 monedas de platino, eso equivale a cuánto de oro. Equivalente a 100 de oro. Oh, duerme esto otra vez en el juego. ¡Debes 600!
No debo nada. Yo no sé de qué me estás hablando. ¿De ver de qué? Esto irá bien. Sé que me, chicos, sé que me estoy alargando. Paramos enseguida, ¿vale? No pasa nada. Sí, ya está. ¿Cómo que paramos enseguida? ¿Por qué? No. ¿Cómo paramos enseguida? O tiramos ya otras 3 horas, o cómo hacemos. Venga, dale. Venga, hasta mañana. Vale. Echamos ya, toda la noche. Basil te da las gracias. Os saluda al resto un poco porque como que no le conocisteis mucho, pero pasasteis suficiente tiempo con los prisioneros como para reconocerlos dentro de la ciudad. Este era un prisionero de Shakasai, como sabéis. Y se marcha, sin más. ¿Tenéis en la posada? Sí, un momento. Sí. Me acerco a Dot y le hago charm person. Dot, una tirada de salvación de sabiduría, por favor. Voy a dar una tirada de me cago en tu calavera. 16. ¿Salva o no salva? Es más, espérate. Sabiduría, ¿no? Uh-huh. Pero sabiduría la en salvación, que... La salvación. Salvación, ¿verdad? Pues uno. Lo mismo que en el otro. 16 más 1, 17. Falla y sabes que Mako te ha intentado encantar. Don, mi 20%. Tu 20% ahora es un 15%. Putardilla. Mi 20% es un 25%. O la señora de las leyes se va a... Todo esto por un mensajito. Y ya tenemos bastantes problemas con las leyes. De... ¿Eso lo oigo yo? ¿Que estamos en la mesa? No, estamos aparte. No me ha tirado percepción Mako para saber lo que está pasando, pero lo podía intuir porque conoce a Basil y fue con Dorn la noche anterior. Eroan podría intuir lo que está pasando. Creo que Sharia no tiene ningún motivo para intuir lo que está pasando. Okay. Yo intento no interesarme mucho. Vale. Y yo me entero de alguna. Tú de estás algo de, dándote de... un filete con patatas fritas. Vosotros no. Don Roblesano, ¿quieres salir de la ciudad? ¿Quieres salir conmigo? Teníamos un trato. Mira, estoy empezando. Bueno, ya desde el principio me venías a contrapelo y nunca me has dicho. Pero. Empezando a pillarte una tirria increíble, ¿vale? Hicimos un trato, Don. Y lo aceptaste. Y yo lo he mantenido. Hoy he estado con el juez. Ni he mentido. Acabas de intentar encantarme, puta limoña. Porque no quería que me... Porque tengo la intuición de que me vas a decir que te han dado menos dinero del que... Básicamente. Bien, mira, para mí algo importante es la confianza, ¿de acuerdo? En comercia con ella. Buen callback. Y no me gustan estos juegos. Me hiere en el corazón que tengo aquí. No, es en este lado. Aquí, ¿vale? Don, mi 20%, ¿de acuerdo? 20%. Vale. Le doy su parte. Puta de moneda. ¿Correctamente? No. Le doy. Dado 100 monedas. Tenemos 100 monedas. El 10%, el 20% es 20 monedas. Que son. Hombre. Pero se las ha dado en platino. Así que no tiene que rastrear. Lo mínimo que me puede dar es una moneda. Tiene las 27 monedas de oro que ha mangado antes. Sí, pero como me dé 27 monedas de oro, se las quemo en la mano. Vamos a acabar con esto. Vamos a acabar con esto porque se está alargando innecesariamente y le doy la puta moneda de platino porque encima se la tiro con rebote al suelo y, vale. La pilla al vuelo. Vale. Cojo la moneda de platino. Muy poco, Don. Haz una tirada de perspicacia, por favor. ¿Quién, yo? No. Yo para ver si me ha... ¿Y tú, Don, una de engaño? Sí, porque le estás dando una moneda de oro, le corresponderían dos. Yo... De platino, ¿no? De platino. Como que creo que le estás engañando. Ocean Eleven. 15 total. 13 y 3, 16. De engaño. Cuela, bueno. Está bien, Don. Hombre, claro que está bien. Pero ni un juego más de estos, ¿eh? O sea... Eres tú el que se ha metido en líos con la mano.
Ya he hecho bastante que no te lo he denunciado a mi colega. Es amiguísimo mío del alma, ¿eh? Lucian se inclina hacia Erwan. Estos la están liando tremenda, ¿no? No, parece lo normal. Sería lo más probable. Soy nueva, pero parece lo normal. O sea, yo no soy ningún experto, pero están liándola. Ha llegado un tío de mala catadura, se ha reunido con el otro tío de mala catadura, y ahora el gato de mala catadura está con el segundo tío de mala catadura. Yo creo que eso es lo normal, ¿no? O sea, sí, esto es lo que pasa y esto lo dejáis ocurrir así, sin más. Okay. Es su movida, vale, ¿no? Yo lo único que tengo es convertiros en peos y llevaros a... Bueno, pues, no. ¡Joder! Está mucho más todo. Chill desde que no está Royce, ¿vale? Es otro tío prácticamente. Se le ve. Uh-huh. Me faltó un personaje de la party. El resto de la noche pasa sin incidentes. Os vais a sobar. Mako. Dime. No te tomes a mal lo que te he dicho antes. La cuestión no quita para que seamos amigos o no seamos amigos, pero... Hay muchas veces que solo piensas en ti y que tienes que pensar también muchas veces por el bien del grupo. Eso. Tienes razón, Sharia. Como cuando literalmente me transformé en el monje que había intentado matarnos y me planté delante de un dragón que escupía fuego y que acababa de salir de la lava para sacar a 40 personas. Parte del grupo incluido. Pero eso, ¿por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste por vosotros? Invoco mis derechos como director para hablar. Odio a Mako tanto como el que más. Pero ahí lo ha clavado. Déjame terminar. Os ha pillado. Y encima cogí, después, antes de haber hecho eso, negocié con un ilícito. Y me está diciendo que eso lo hice por mí. Por mí que me habría podido convertir en el. Convertir en el Shakasai y haber pasado por delante y haber ido allí todos? ¿O haberme ido con el ilícito? Que tengas una libreta y te bases única y exclusivamente en la libreta para hacer tus cosas. ¿Os vais a acabar eso? Que tengo todavía hambre. Toma. ¿Sabes qué te digo, Luego Sharia? No vas a dormir, Freya. ¿Sabes qué te digo, Sharia? He muerto por este grupo, he muerto por ti, he muerto por rescatar a Lilla. Me lo he jugado todo. Todo. No he tenido más que palabras amables contigo. No he visto más que seguirte. Y encima vienes y dudas de mí. ¿Sabes qué te digo? Que tienes razón. Que la libreta no lo es todo. Voy a tacharte de ella. Perfecto. De hecho, es más. Podéis continuar el viaje sin mí. De todas formas, vas a hacer la segunda parte de la libreta, la que tenías escondida. Matar a Sharia, ¿no? O meterlo en la cárcel. Ese era tu objetivo final, no el primero. Pero queréis dejar de reñir que hemos pasado un día. No, eso no lo sabes. No te he matado. Bardos no, ¿eh? Alilla le pone una mano encima del antebrazo a Sharia. Te dice que no con la cabeza. Estoy realmente ofendido. Igual que el resto del grupo, me he jugado la vida por vosotros. He ido hasta las profundidades de las grutas estas llenas de lava y de monstruos y de monstruos. Y esto es como me lo pagas, Sharia. Después de solo haber tenido palabras amables contigo. Alilla pone los codos encima de la mesa. Gracias por el sub, igual. Te mira Mako. Mako, tienes razón en este caso. ¿Lo tienes? Y soy la primera que estoy increíblemente agradecida de que hayas hecho todo eso por la misión que tenías. Sharia tiene una perspectiva un tanto binaria de la moral y tú tienes lo contrario. Os agradecería que solamente intentaseis entenderos, porque veo el potencial en ambos. Os recuerdo a todo el grupo que yo solo vine hasta aquí, y esto aquí el colega de los pedos voladores nos lo puede confirmar. ¿Lo dice qué? ¿Qué? ¿Yo qué he hecho ahora? ¿No he hecho nada? Tú me dijiste que en Nietzsche Chamber había Félix. Ah, sí, en Nietzsche Chamber he visto Félix alguna ocasión.
yo vine hasta aquí con la intención de llegar hasta East Chamber por el camino más rápido. Y me he quedado con vosotros. Y esto es lo que recibo, Sharia. Desprecio. Por tu parte. Mako, tienes razón. Te pido disculpas. No he hecho nada para merecer esto, creo yo. Ha sido un error mío. Tampoco he sido tan caótico como se me acusa de ser. Vale, he metido la pata yendo a hablar con el juez, pero... He hablado con el juez y está todo solucionado. He hablado con el juez para decirle que nos íbamos, obviamente, porque no íbamos a dejarlo tirado. Ali ya levanta de nuevo las manos y dice... Mako nos ha metido en un pequeño asunto de burocracia, pero lo hemos solucionado. No pasa nada. ¿Sabéis que estamos aquí? Hemos entrado de forma ilegal, ¿no? Y pensamos salir de forma ilegal, ¿no? Sí, y yo puedo. Bueno, ilegal, como veo en el viento. No tendremos ningún problema. No tendremos ningún problema, está solucionado. Creo que... Os mira a todos. Todos podríais vivir con algo más de comprensión mutua. Pero no seré yo quien venga a arbitrar vuestras relaciones. No sé. Yo tampoco pido que me esté todo el mundo dando la... Pero que si saco a un montón de gente de una cueva pasando delante de un... el dragón se coma a nadie, lo mínimo es que no te dicen, es que solo miras por ti, Mako. Quiero decir, es lo mínimo. Yo no sé lo que opinará el resto del grupo. Lucien dice... Me estoy mordiendo la lengua ahora mismo. No lo digo, pero que se vea que estoy... ¿Habéis visto el Discord? No. ¿Eh? Así está Freya. Freya, ¿te has comido toda la cena de todos los platos? Yo te pido disculpas nuevamente y espero que los aceptes. Mi odio es un poquito todo porque nunca... Pero no es el tío que peor me cae del grupo. Así que... ¿Y eso quieres un gat? ¿O una ardilla? ¿O un mapa? Gracias, Don. Tú también me caes fenomenal. El mismo... Claro. Friendship broken with Sharia, Dorn is my new best friend. El Dorn y yo los mejores. Sí. El resto de la noche pasa con normalidad. Os vais retirando cuando os apetece. A dormir todos. Sharia. Al final de la noche, cuando ya solo quedáis Lothian y tú. Está tomando una copa. Bueno, ¿y tú qué? Valren. Hacía tiempo que no oía ese nombre. Ya. ¿Cuánto hace que te marchaste? ¿De Curry? 50 años así aproximadamente. Se han pasado volando. Sabes que te está buscando todo el mundo, ¿no? Sí. Y sabes que muchos te reconocerán como yo. ¿Sabes que es la primera vez que hablo de esto después de 50 años? ¿En serio? ¿Tan lejos está esto de todo? La única que sabía algo es Aliyah, pero tampoco lo sabe todo exactamente. Bueno, supongo que sabiendo que lo que es, sí que lo sabrá, pero... Nuestros compatriotas no tienden a alejarse mucho de los árboles, pero... ¿Cómo me has reconocido? Estudié contigo. No me recuerdas, ¿no? Había tantos de nosotros mirándoos a ti y a la Tani que probablemente éramos solo un mar de caras. Hay muchos como yo haciendo peregrinajes. Yo no estoy haciendo peregrinajes, yo abandoné eso. Obviamente no te voy a delatar, pero hay muchos, te lo advierto, haciendo peregrinajes cada vez más al oeste. Muchos que si se cruzasen contigo te reconocerían de inmediato igual que yo. Tengo que andar con más cuidado entonces. No solo con más cuidado. ¿Qué ocurrirá cuando el jefe muera? Es una duda que tengo. Y estoy intentando... Después de tanto tiempo estoy intentando solucionar.
No te envidio, la verdad. Quiero que sepas que lo entiendo. La vida en los templos, la mía, allí en Dalfrid era lo bastante mala. No quiero imaginarme la tuya. ¿Sabes por qué me fui? Porque dudaba que aquello era lo que yo quería o lo que querían mis padres. Y terminé pensando que realmente yo estaba allí por mis padres, no por mí. ¿Tus padres siguen vivos? No tengo ni la más remota idea y me da igual. Mantente al oeste, Sharia Ulawarin. Porque el este te está buscando. Bueno, creo que era en el grupo en el que estoy. Bueno, se verá lo que podamos hacer. Mucha suerte, y si necesitas algo, creo que tu amigo el gato puede contactar conmigo, ¿vale? Mi nombre es Valren Palar. No lo uses demasiado. Se levanta. Bebé. Le choco la cerveza. Buenas noches, Valren Palar. Si quieres puedes dormir en mi habitación. La verdad es que lo tomáis absolutamente todo. Estamos de cuarentena. Estamos de cuarentena. Absolutamente cualquier comentario que hace. Lothian dice, pues no había arreglado hospedaje para esta noche. Pensaba transformarme en lobo y irme por ahí, pero sí. Lo que quieras. Mi habitación está abierta para ti. Termináis de ver las copas, os vais a la habitación. Solo había una cama. La noche termina con normalidad. Y por la mañana os despertéis. Lothian se ha despertado antes y está desayunando abajo, cogiendo fuerzas. ¿Algo que queréis hacer en la ciudad antes de iros? ¿Se puede averiguar si Sharia escucha a grande o escucha a pequeña? Haz una tirada de perspicacia, por favor. Ah, por supuesto, aquí y ahora. Necesito ver. Esto es un don natural para un total de 5. Oh. No sabrías decirlo, no. De hecho, no te da la sensación. Tienes la sensación de que Sharia fijo que ha dormido solo. Pero eso me da la sensación todas las noches, o sea que no veo diferencia. Que alguien más tire. Desayunáis todos juntos. Todavía con los comentarios superficiales que nos llevan a broncas. Aliyah sigue. Aliyah la veis sentada siempre al lado de Sharia. Y como pendiente de lo que dice, pendiente de la forma en la que se relaciona. Y de vez en cuando hace eso, interviene un poco y pacifica, ¿no? Cuando Sharia muestra la psicopatía esta que tiene, Aliyah hace lo que creo que Sharia quiere decir. Me la suda mucho lo que diga Aliyah. No. Y finalmente, ¿termináis el desayuno? ¿Salís fuera? Rocío os lleva al exterior de la ciudad. La ciudad ya está celebrando, empezando con las celebraciones del zarpazo cuando os marcháis. Pero esto lo queréis hacer con discreción, así que os marcháis fuera. Y finalmente Lothian, nuevo, un sitio de unas palabras, hace un gesto circular con los brazos. Y tanto vosotros como él, como Dante, os convertís de nuevo en gas. E inmediatamente le seguís dirección oeste. ¿Veis pasar bajo ¿Sonamos vosotros? ¿Sonamos a pedo o a qué sonamos? No, la sensación es una especie de vértigo, de ingravidez. Es como cuando estás en algo muy alto y tu cerebro te dice, quiero tirarme. Pero todo el rato porque tienes visión, es como si vieras, ¿vale? El suelo pasar bajo tus pies, pasan las praderas, veis pasar el Monte Karma a vuestra izquierda.
pasáis al lado, un par de horas después, pasáis el paso del ópalo. Si veis el mapa, os hacéis una idea. Pasáis a Hadel a vuestra derecha, la ciudad portuaria más importante de Areya. Pasáis por encima del espejo de Pelor. Por encima del otro mar que hay en Wigdon, que no me acuerdo cómo se llama. El remanso, pasáis por encima del remanso. Veis los barcos pesqueros que faenan en las zonas cercanas a Wigdon, porque recordáis que el espejo de Pelor estaba lleno de elementales del agua, todavía no sabéis por qué. Pasáis cerca de Marin, la ciudad en la que os dieron la misión de encontrar la espada, la espada de la familia real de Wigdon, en la que conocisteis a la alguacilesa y a esta encantadora. Y finalmente, al final de... Algo antes del final de la tarde, veis aparecer Horncliff. Veis sus muros blancos, sus penachos grises y negros, ondear al viento como el día que Freya entró y cruzó las puertas de la ciudad y habló por primera vez con uno de los guardias. Veis el espejo de Pelor, este lago enorme que baña a Horncliff, brillar en tonos naranjas y violetas al atardecer. Veis la ciudadela del gobernador Nassar y su familia al fondo de la ciudad, al otro lado de por donde vosotros estáis llegando. Veis la enorme plaza central a medida que os acercáis. Y veis el sauce subido en, plantado en esa pequeña construcción circular de un par de metros de ladrillo blanco, en la que bajo la cual Freya conoció a Tord. Veis el templo de Pelor a la izquierda. ¿Cómo está el árbol? ¿Cómo está el sauce? Está prácticamente seco. Es donde antes había tonos marrones vívidos con casi partes blancas al amanecer. Ahora ves un árbol casi negro, cuyas ramas vacías y desnudas se extienden por encima de la plaza y hacen que la sombra, que antes era total, ahora sea fragmentada. El sol golpea en pequeños trozos el suelo de la plaza. Finalmente aterrizáis en el centro de la plaza y aparecéis todos. Lucien toma aire un momento y cuando miráis a vuestro alrededor veis al lado del árbol, mirándolo, una figura que conocéis. Tord se da la vuelta hacia vosotros. A su lado hay un pequeño goblin que os mira extrañado. Y Tord dice: Freya. Y ahí lo dejamos para la semana que viene. Hemos vuelto a casa. Habéis vuelto. Tord estaba viviendo en mi casa, que le dejen las llaves. Es verdad. Eso es. Pues probablemente, canónicamente, yo diría que ahora mismo es todo cultivo. No queda suelo, solo hay. Ha plantado las viñas dentro de la cervecería. Una pregunta, Mon, al pasar. ¡Es el Monte Carm... No me acordaba del nombre. Dur. Esteban. Sebastián. ¿Eh? Esteban. Esteban también, sí. Esteban, sí, es Dur. ¿Se veía algo distinto en el Monte Karma mientras volábamos por encima? ¿Había algo distinto? ¿Algo que indicase, no sé, que hemos desertado el apocalipsis con un dragón rojo? ¿Alguna cosa en plan...? ¿Se veía, por ejemplo, culos de mandrágoras? El monte parecía... ¿Había culos de mandrágoras? El Monte Karma parecía una montaña exactamente igual que parecía cuando estuvisteis allí, vale, hace unos días. Ya no me acuerdo cómo llamaba yo a Thor. ¿Algún apodo le puse? ¿Algún apodo? No. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Bueno, para la gente que nos está viendo, Horncliff es bonito porque es donde empezó la campaña y Tord es el primer personaje de Mario. ¿Cuántos he tenido?
Y el goblin que hay al lado de Thort probablemente sea Durk, un goblin que sobrevivió a la primera misión de ellos contra ogros y goblins. Y le dimos a comer. Media hora intentando adoptarlo. Después de media hora intentando adoptar al puto goblin, lo dejaron en la cueva y le dijeron que si tenía algún problema que se fuera a Horncliffe. Y me obligaron a dejarlo. Y nada, esta semana hablaremos de si terminamos esto el jueves o esperamos ya el lunes que viene, ¿vale? Lo hablaremos todo por privado, no hace falta que sea aquí. Por lo demás, a la gente que está en el chat, muchas gracias. Nuestro muchas nuevo gracias. Sub, Waligb, muchas gracias. Y recordad que mañana estamos Wally aquí. Wally es amiguete mío. Genial. Recordad que mañana estamos aquí con los recios y pasado mañana con la tangente. Y muchas gracias a todos. Os queremos. Buenas noches. Os queremos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.